Compass Blue presenta. ¡Uy! ¿Cómo estamos esta noche? ¡Arriba las manos esta noche! ¡Arriba! 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 ¡Se va el ánimo esta noche! ¡Uy! Queremos presentar esta noche al conductor de este gran programa. Él es el caballero de la comedia. ¡Mi compadre Mike Salazar! ¡Hola, hola! ¿Cómo está la raza? Bien animados todos, ¿eh? Porque depende de ustedes de cómo estén en la casa también. Ese es nuestro parámetro. Ustedes en la comunicación directa. ¡Sí, señor! Carlos Leal y su Farafara Time con el ritmo de siempre. ¡Yeah! ¡Sí, sí, sí! Traigo otro. Solo. Traigo otro. Carlos Leal y su Farafara Time, damas y caballeros presentes en zona de desmadre. Gracias, buenas noches. Ya los extrañábamos, ¿verdad? El programa pasado no vinieron y la verdad me sentí bien solo. Yo nos dije, cambiaste por unos mariachis con pantalón apretado. Por eso me vine bien apretado yo también. ¿Te equivocaste de pantalón, compadre? Me faltó el calcetín, compadre. Te faltó el calcetín. Sí, cierto. Eso sí es cierto. Los mariachis todos se ponen calcetín. Me desilusionaron. Yo pensé que era un requisito para entrar al mariachi. O sea, que estuvieran acá, pero no, es un pinche calcetín, así, compadre. Ah, y son de unas, calcetas de las de, como no sé cómo le llaman esos, que son como calentones, ¿te ha tocado? Ah. Que te los pones así, los muchachos que se lo ponen hasta arriba, que es así de una piedra, tela muy gruesa. Bueno, sí. Son dos calcetines así, compadre, metidos así. ¡Hala! Parece tumor, chica. Haz de cuenta que... ¿Cómo andas para el open mic, güey? Para la próxima. Está la orden, ya sabes. No, sí, güey. O sea, haz de cuenta que le hacen así, pero acá abajo, como que agarran aire de. Voy así, se le ve. ¿Sí se acuerdan ustedes, damas y caballeros, de un mariachi muy, o sea, vaya, era local, era famoso de manera regional, pero que siempre traía un paliacate? ¿Se acuerdan de ese? ¡Ay, la señora! ¡Sí! ¡Sí, la verdad! Sí. Era un compa, mira, mis respetos porque era un muy buen cantante. De hecho, tú llegabas a una quinceañera, una boda, sabías que llegaba ese vato y decías, hijo, le invirtieron a la pinche quinceañera porque este vato cobraba 100,000 pesos él solo, él. O sea, sí, eran otros 100,000 para todos los músicos y la chingada. Llegaba el vato de una manera, hijo de la chingada, con todo respeto, si me está viendo mi compa, ojalá que algún día lo tengamos aquí. Pero el vato llegaba, compa, con una pinche seguridad. Claro, güey, con esos huevos hasta yo. Hombre, el vato llegaba, pero deja tú, güey. El pedo es que llegaba y te miraba los ojos. Yo tengo una, no sé si sea ventaja o desventaja. Yo cuando estoy haciendo un show, ustedes piensan que lo estoy viendo, pero estoy viendo pura madre. O sea, no veo a las caras, pues me explico. Porque si yo veo que alguien hacemos como que, pues ese no click, pero a lo que voy. Esa interacción, o sea, que intercambiamos miradas y de repente si te veo y no te estás riendo, a mí me causa mucha inseguridad ese rollo. Entonces se da cuenta que, miren, principalmente, mira, por decir, aquí está mi mamá y no la he visto. O sea, por decir, está de este lado, ¿dónde está esa mamá? No, es cierto, no está mi mamá. Pero lo que voy es que este vato llegaba, güey, de cuenta te miraba, voy a hacer contacto con usted, caballero, el de rojo. Bueno, no, porque sí se puso rojo. Con el de compadre, ¿ok? Imagínate que yo soy el del mariachi, llego y haz de cuenta que yo tengo ese contacto visual contigo y de repente te hago tantito así. O sea, pero no lo estoy haciendo desde el heterosexualismo, ¿ok? No te estoy en sí coqueteando, pues, ¿me explico? Pero hay ese contacto
Y de repente estoy cantando, hablando de mujeres y traiciones. Y luego de repente cambio la mirada y te volteo a ver a ti, compadre, así pero directo. Tú sí me podrías un putadazo porque tienes la cara de que tiras chingadas. Dice, sí. Bueno, y luego entre las damas no pasa nada, porque por si la dama de rojo yo la volteo a ver y de repente le canto una canción, o sea, así como que la eché en un carrito. ¿Sí me explico? Entonces, de repente causa algo de incomodidad, porque yo sé que a lo mejor te puedo ver a ti, compadre, y luego volteo a ver a la dama que hay y luego volteo a ver, pero ya si son 5 segundos, compadre, quiere decir que quiere chile. No, o sea, meramente los que están, hay un chile jalapeño, la verdad. Entonces, este vato entraba con una seguridad y de repente te volteaba a ver así, y una vez sí me encabroné yo, güey. Me encabroné, pero porque se le quedó viendo a mi vieja, güey. ¡Ah, la madre! Exacto, güey. Y obviamente viene la toxicidad ahí de esa manera, porque de cuenta, no se las despedó el vato, no estás pendejo, no se las despedó. Generalmente eso debería ser el deber ser, pues, o más bien, eso es el deber ser, que ¿qué le ves, pendejo? ¿Qué le ves? Pero estás viendo las pinches manos del vato, los huevos, las nalgas. Porque tenía unas nalgotas también, güey. Así también. Es que generalmente dice que los que están nalgones, pues no tienen, o sea, que da cuenta prácticamente es este movimiento. Y los que no tienen nalga, prácticamente es este movimiento. O sea, se cuenta naturalmente, ¿me explico? Pues de repente se le dice de pedo yo a mi vieja, güey. Y fíjate las preguntas que yo le hago a mi vieja. ¿Qué chingo te está viendo? Ah, pendejo, pues pregúntale a él, que qué chingados. Sí, y para las pulgas de mi vieja. Hija, ¿tú crees que me iba a decir? No sé, mi amor, no, si quieres me pongo algo así para que no me vea. Pendejo, güey, porque uno es tóxico hasta que la mujer quiere, ¿me explico? O sea, de repente yo le dije, ¿qué chingo te está viendo? Y me dijo muy seria ella, enfrente de todos, obviamente con una paciencia, me dijo, ¡ya vas a empezar, pinche enfermo! ¿Qué chingos tiene que ver, cabrón, si me volteó a ver? ¿Eh? No me está ni siquiera tocando, me está viendo. Claro que pues me ve a mí porque sabe lo que yo traigo. Sabe cómo, o sea, sabe cómo. ¿Sabe cómo comes o qué? No, o sea, que sabe. Aparte, ¿qué chingos tiene que ver? Yo lo conozco, ese muchacho lo conozco porque yo lo contraté una vez para un 15 años de una sobrina mía. ¿Y qué? O sea, él, yo le pagué y todo. Y de hecho le di 500 pesos de más. ¿Pero qué tiene? ¿Qué tiene? ¿500 pesos de más? Sí, porque es muy profesional, Y la verdad que se aventó una canción más y todo. Y yo no se la pedí, él lo hizo y le di 500 pesos de más. La canción fue gratis, pero los 500 fueron por otra cosa. Entonces, y luego después de ahí, ¿qué te queda, güey? ¿Sales pedorreado tú? O sea, es como, ok, amor, no pasa nada. Compadre, aquí está mi vieja, si la quieres ver otra vez. A diferencia, damas, de la toxicidad que hay de las mujeres a los hombres, en algunas ocasiones, puta madre, una vez mi vieja me dijo, ¡me caga! ¡Esa pinche vieja! ¿Cuál? ¡Esa, tejo! ¡Esa! ¡No te hagas! Siempre que te ve, te pellizca los cachetes y me caga. Amor, ¿es mi abuela? ¿Tú crees que se quedó callada? ¡Me vale madre! ¡Se ve que es bien huila! ¡Oh! ¡A la madre! Y ya te tienes que alejar de tu abuela, abuela. Ya no me salude, por favor. A diferencia, te lo juro. Ahora, las damas son tóxicas con quien, con las otras mujeres, con sus adversarias, siempre y cuando sientan competencia. ¿A qué me refiero? Si hay una muchacha que la dama, no estoy diciendo que nosotros, ¿ok? Si hay una muchacha, porque debemos de aceptarlo, mujeres generalmente se visten para las mujeres, ¿ok? Hay mujeres que no se ponen un vestido otra vez porque ¿quién las va a criticar? ¿Tú crees que un vato va a decir, ah, no mames, es el mismo vestido que traía en la boda de Juanito? No es cierto, ni nos damos cuenta. Podemos decir, son las mismas nalgas que vi. O sea, eso sí, pero no decimos en sí de un vestido. Les vale, los vestidos se los rentan o los compran general. Cuando los compran para ponérselos una sola pinche vez en la vida, una sola. Porque así son las damas, los chicos que no. De repente van pasando rumbo al baño, así una quinceañera dice, ¿ya viste el vestido que trae Erika? Y la vieja te dice, no lo vi, la que va contigo, no lo vi. No hay pedo, vuélvelo a pasar, vente.
Le vuelves a pasar. No mames, fue el que se puso en el 15 años de su sobrina. Y su sobrina tiene 33 ahorita. Imagínate. Ah, la madre. ¿Se acuerdan? Después de pinches 18 años. Claro que se visten para las mujeres. Pero a lo que voy yo es que si de repente la dama siente competencia con otra persona que está, con otra mujer que está ahí, principalmente, imagínate que te sientan en una mesa, en un 15 años, en una boda, y que de repente llega una pareja que no tenía dónde sentarse y se sienta ahí. Si la vieja está chichona, te mandó a la chingada la noche. Te la mandó a la chingada. ¿A qué me refiero? Porque todavía está la hija, te la ponen de frente, estás, buenas noches, ¿cómo están? ¿Nos podemos sentar aquí? Y tú así como te das pendejo, digo, o sea, como que no escuchas, y hasta que tu hija dice, pues sí, siéntense. Entonces el vato está ahí, la vieja está ahí y tú tienes que estar volteando, fíjate, o sea, no puedes voltear para enfrente, güey. Si acaso vas a voltear para enfrente, tienes que hacerle. O sea, tú que hagas esto, así lo mismo te regresan de un chingadazo a los hijos, así, así un putadazo. Porque cuando sienten competencia, eso pasa. De repente, si se hubiera sentado una muchacha que para tu vieja no es más guapa que ella, no hay pedo, hasta le saca plática. ¡Ey, qué onda! ¿Vamos a bailar o qué? ¿Sí sabes bailar o no? Si quieres sacar a bailar a mi marido, están igual de pendejos para bailar, se me hace que los dos. Fíjate qué pinche diferencia hay. Pero cuando hay competencia, puta madre. Ahora, nosotros también causamos pues de repente como malestar o molestia de las mujeres. Hace poquito sí me pasó con mi vieja y te lo voy a decir así como es. De repente voy yo caminando así por una plaza comercial, mi esposo estaba arriba de la camioneta y de repente la chava me dice, Mike, y yo, ¿cómo estás? No me acordaba de sí había tenido alguna conversación con ella, pero nada que ver, o sea, las mujeres piensan de que May inmediatamente dijo, ah, ya se la cogió. ¡No! Era la segunda vez que la veía bien. Estábamos hablando de otras pendejadas. O sea, meramente. Y no fue como que, ay, ¿qué onda? Pásame tu WhatsApp. Nada, absolutamente nada. Pero fíjate cómo uno siente el pinche miedo. Porque mi esposa estaba en la banca, estaba arriba de la camioneta. Y yo cuando dijo, Mike, yo le dije, ¡sí! ¡Hola! ¡Ey! ¿No te acuerdas de mí? Y yo, no, no, y volteé a ver a mi esposa y, ¡ay, no! ¿Cómo no? Soy la que una vez nos vimos en el gimnasio y yo te ofrecí, qué sé qué, que un producto y que la verdad que, me estoy acordando poquito, me estoy acordando bien poquito. No pasa nada, mira, oye, no, sí, o sea, fíjate, yo soy amiga de 15 de quien que le chinga y nos vea de quien, y yo ya me quiero ir. Ahí está mi esposa, ya. ¿Traes prisa? ¿Quieres? No, sí. Es más, traigo así, güey, o sea, me valió madre la vergüenza que voy, y me lo inventé. Todavía puedo haber dicho, es que voy por los niños a la escuela, ¿no? No, le dije, me ando cagando y traigo diarrea. ¡Ya me voy! Así, para que la vieja te dijera, ¡ay, qué asco! Y se fuera la chingada. Claro que me subí a la camioneta. ¡Uta, güey! No mames, haz cuenta que nada más abrí la camioneta y se sintió una pinche tensión. Señoras, mujeres, chicas, no se rían cuando están encabronadas. No se rían. Da un chingo de miedo. Y más, imagínate, llegas pedo a tu casa, güey, así 4 de la mañana, y que te pedo, güey, 8 horas para ponerte, pues 5 horas, ponle tú, 5 horas te pusiste una peda chingona, de repente entras a tu casa y tu vieja está. No es justo, güey, no es justo, 5 horas agarrando el pedo, en 3 segundos te quitó lo pedo esta vieja. Ay, tú, ¿qué pasó? Venías cayéndote, cabrón, sí. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Totalmente un rollo. Ahora, centro comercial. De repente que tú vayas con tu señora, sí. Te digo que nosotros causamos de repente las molestias porque a kilómetros percibes una morra que tiene buena pompi. Entonces, la vista es muy natural, ¿no? Entonces, generalmente puedes hacer esto. Eso es un tip que si acaso quieren agarrarlo. Tú vas pasando por una tienda y de repente si la morra viene para acá dices,
ah, mira, se me hace que quiero ver algo que está en esta tienda, y te volteas, ¿no? Y caminas despacito, ¿no? Entonces la morra te rebasa, ¿verdad? Y tú ya estabas volteando para aquel lado, o sea, no es como que la voltearas a ver, ¿así? Entonces pasas y luego de repente, ¿qué, gordo? ¿Qué te gustó de esto? Así una pinche, una tienda egipcia y la chingada, que sabes, pa' pura madre, ¿sí? Así, es el Tutankamón ese, nada que ver, nada que ver. ¿Quieres que preguntemos por algo? No, fíjate que viéndolo bien ya de cerquita ya no. Ya no me gustó. Total, vuelves a voltear. La vieja va allá. Entonces vuelves a voltear. No, hombre, mi amor, ¿sabes qué? Y aquí, a cuenta, aquí ya la viste. Te regresas para acá. Y mientras vas caminando hacia adelante, la imagen, haz de cuenta que la arrastraste así hasta allá, este lado. Y se te queda aquí, carnal. Y luego todavía le puedes hacer zoom tantito así como, ándale. Pero tú crees que tu vieja no se dio cuenta. ¡Que le ves a esa pinche zorra! ¿Me traes pendeja o qué? ¡Tú tan camón! ¡Tú chingada madre! ¡Te volteaste para allá para ver las pinches nalgas, cabrón! ¿Eh? Y todavía me usaste a mi hijo, tu chingada madre. ¡Me cagas! ¡Qué vieja zorra! ¡Zorra! ¡Zorra! Yo la conozco, la pinche vieja esa. Yo la conozco y sé. Va conmigo al mismo gimnasio. Le dije, amor, ¿y cuando vas tú estás cerrado o qué? Damas y caballeros, esto es Mike Salazar y Zona de Desmadre. ¡Así comenzamos! Otra vez. ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo muy original, carnal, para próximos programas, ¿ok? Yo digo, punto número uno. Y ustedes. ¿Qué? ¿Ya existe o qué? Damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a un programa más de Mike Salazar y su Zona de Desmadre. Contentos los recibimos, contentos estamos de que usted esté compartiendo ese programa, porque es bien importante, pero compártalo por favor para llegar a más y más personas. De igual manera agradecemos al público presencial que siempre se suscribe para venir a disfrutar de Mike Salazar y su Zona de Desmadre y empezar, o más bien terminar, el lunes como se merece, con muchísima actitud. ¿Quiénes son culpables de que exista este programa? Obviamente toda la producción, pero también las personas que confían en patrocinar nuestro programa. Uno de ellos es nada más y nada menos que nuestro gobierno municipal de Santiago, Nuevo León. Agradeciendo como siempre todas las buenas atenciones y también invitarlos a que vengan a visitar nuestro hermoso pueblo mágico de Santiago, Nuevo León. Como siempre es costumbre, les aviso que tienen un teléfono donde Santi Gurú Turístico puede contestarles un WhatsApp al 8187-770695. Se pregunta qué hacer en Santiago, mándele un WhatsApp a Santi Gurú Turístico. Y aparte que le van a dar muchísima información, usted va a poder conocer museos, va a poder conocer hoteles, cabañas, restaurantes, tour operadores, lugares de interés y pues bueno, de aventura, de paseo, eventos, entre otras muchísimas cosas más. Venga y visite nuestro hermoso pueblo mágico, el municipio de Santiago, Nuevo León. Gracias al gobierno municipal por ser partícipes de nuestro programa. Y aparte, damas y caballeros, quiero yo hacerles pues una pregunta. Esto yo creo que nos ha pasado a muchísimos de nosotros. Les ha pasado cerca un camión tirando humo, y la verdad yo sé que sí, y no está chido. Mucha contaminación y huele aparte bien gacho. Carnal,
chofer de tráiler, tú no seas así, cárgale Compass Blue a tu camión. Nuestros amigos de Compass Blue son una empresa mexicana que hace un producto que se llama DEF. Si tu camión tiene sistema SCR, al cargarle Compass Blue, eliminas el 95% de todo el cochinero que tira tu camión. ¿Cómo ves? Y ahora, Compass Blue también tiene DEF marítimo. ¿Qué tal? O sea que también los barcos se benefician de la pureza de Compass Blue. Ahora, si tú eres gasolinero o tienes una refaccionaria, es un negociazo vender el DEF de Compass Blue en tus estaciones o en tus tiendas. Aquí abajito te va a aparecer la página de Compass Blue para que sepas dónde está tu distribuidor más cercano o marca el teléfono para que te pongas en contacto con ellos y le hagas un buen paro al planeta. Ahí están nuestros amigos de Compass Blue que se estrenan como patrocinadores también de nuestro programa y de corazón. Muchísimas gracias. Aquí andamos, mira nada más. Ahí está toda la información para que ustedes estén al pendiente y pues bueno, pregunten todo lo que sea de su interés, damas y caballeros. Para darle continuidad a nuestro programa, agradeciendo obviamente a nuestros patrocinadores, le vamos a dar continuidad a nuestro programa porque ya quiero presentarlo, ya quiero escucharlo, ya quiero abrazarlo, ya quiero besarlo, ya, no, besarlo, bueno. Bueno, mira, yo creo que me tengo que, de cierta manera, aguantar un poquitito porque también me gustaría decirle a toda la gente que pues vaya a mi show. Eso también es súper importante. Me voy de gira, gracias a Dios, desde este miércoles y nos vamos al estado grande de Chihuahua, damas y caballeros. Este 20 de septiembre, miércoles 20 de septiembre, estamos en Delicia, Chihuahua, en el Teatro de la Ciudad. Sus boletos los pueden encontrar en mi taquilla. Delicia, Chihuahua, es este miércoles 20 de septiembre. Ahí nos vemos. 21 de septiembre nos vamos al Teatro de los Héroes, a donde siempre, donde la gente va y se divierte y donde la gente va a mostrarme el apoyo que siempre el Estado Grande, la capital del Estado Grande, siempre nos muestra su apoyo. Jueves 21 de septiembre en el Teatro de los Héroes y también los boletos en mi taquilla. Ahora, 22 de septiembre nos vamos a la frontera. Este 22 de septiembre en Ciudad Juárez, Centro Cultural Paso del Norte. Viernes 22 de septiembre y aquí los boletos los puedes encontrar en, si no me equivoco, Don Boletón, damas y caballeros. Ahí pueden encontrar los boletos para que, pues bueno, vaya usted a separar el suyo. Y otra pues fecha muy importante, nos vamos este 23, ahora nos cambiamos de estado, nos vamos a Jalisco, nos vamos el 23 de septiembre, sábado 23 de septiembre a Guadalajara, Jalisco, en el Teatro Galería. Los boletos los pueden encontrar en las taquillas del teatro y también en Boletia, raza de Guadalajara, no dejen morir, pronto vamos, este sábado por allá nos vemos y la vamos a pasar excelentemente bien, damas y caballeros. Sí señor, en el mes patrio y de donde es la cuna del mariachi, en Guadalajara, Jalisco. Ahí nos vemos, Teatro Galerías. Damas y caballeros, ahora sí, quiero presentar a nuestro primer invitado de esta noche, un comediante, obviamente, que, mira, aparte ha hecho un chorro de cosas, tiene una edad muy corta y tiene un talento que para mí, la verdad, es de los mejores estandoperos a nivel Latinoamérica. Ha estado en los mejores escenarios de nuestro país, también anda de gira por Estados Unidos. Aparte, pues tiene especiales de comedia, yo lo veo en Netflix, ahí cuando de repente ando ahí pues echándome unas chelitas y para reírme a carcajadas, pues veo a este comediante. Igualmente yo lo invito a que ahorita que sepa quién es, bueno ya saben quién es, pero los invito a que si no han visto los especiales de comedia que tiene mi estimado comediante que voy a presentar a continuación, pues obviamente se los aviente ahí en Netflix y aparte que lo siga en las redes sociales para que sepa dónde se va a estar presentando próximamente. Tiene una presentación próxima aquí en nuestro estado, en la ciudad de Monterrey, y es para mí presentar, damas y caballeros, él es nada más y nada menos que Daniel Sosa. ¡Aplauso para Daniel Sosa! ¿Cómo está, Monterrey? Oye, qué placer.
el monólogo. No, ese es el otro, ¿va? Oye, amigo, muchas gracias por invitarme. Está lejos el camerino de aquí. Ustedes qué risa, pero uno viene corriendo allá. Y atrás hay cables y dice, aguas con el cable, ahí vas como, híjole, permítame tantito, ¿ok? Oigan, estoy muy feliz de estar aquí en Monterrey con su chingado calor que no avisan. Nomás lo traen a uno y de repente llegas aquí y luego sientes el golpe de calor y dices, ¿se me bajó el azúcar? A mis 30 años, ¿por qué estoy viendo borroso? Y aparte uno, como pueden ver en el tono de mi piel, no soy una persona de clase, digámoslo así, ¿no? Soy una... ¿De qué te ríes, cabrón? O sea... Ya es que yo vengo del barrio, ¿no? Y de repente llegas a Monterrey y mucho inglés, mucho, todo el mundo, hi, can I have a Starbucks, please? Un caramel macchiato with a slice of fresh and fresh slice of fruit. Pero no más cuando vas a Estados Unidos se te olvida el inglés, ahí sí te da miedo hablar inglés. Si es tu país, lo hablas sobrado todavía de, no, dame uno de fresh strawberry. Pero llegas a Estados Unidos y, excuse me, ¿Qué te dices a ti solito? No vayas a llorar, mamón, estás, vas a pedir un café, güey. Con el azúcar bien baja otra vez, de no mames, yo voy a ir a checar. Y luego vuelas a Estados Unidos, no sé si sepan, pero antes te daban una hojita azul para pasar al país en el avión. Si tú te dormías en el avión, la azafata te veía y decía, mira, él no quiere pasar, no le voy a dar hoja. Y no te daba hoja. Y tú estabas en el avión ahí dormido así, que te veas a quedar dormido con la boca abierta. Hasta que sin querer solito te despegas haciéndole... Que casi despresurizas la cabina, ¿no? Dices, ¿por qué tengo la garganta tan seca? Y de repente ves que todo el mundo está llenando ya su hojita azul. Y tú de, no mames, que era para hoy la hojita azul. Y estás buscándote en las bolsas, no la traje yo. Dices, señorita, ya nervioso porque es otro país. Dices, excuse me, hojita. Y la borra, te ve, güey, te ve culeado y dice... Sorry, y tú, y si habla inglés la culera, hojita, te da una hojita y ahí vas del nervio, la llenas, nombre, Daniel Sosa, apellido, y valió verga esto, tío, ya empezaron las difíciles, que tienes, te da pena, muchas gracias, que te da pena ya pedir otra hoja, güey, sí, ahorita qué risa, pero cuando te pasa dices, ya no me voy a regresar a mi casa, ya estás en el avión, dice, señorita, me dio rota. Y sabe que es pendejo y dices, también ahí está otra de tu gracia. Ya lo lees con cuidado y dices, Daniel, ¿sí me llamo Daniel? Sí, sí me llamo Daniel. Vas a pasar a la aduana y no sabes por qué. Tú no has hecho nada malo, pero no sabes por qué te dan ganas de llorar. Ahí estás, todo por andar viendo Operación Aeropuerto todo el día. Te jode la cabeza eso, estás, que yo no traigo drogas, pero ¿y si sí? ¿Qué tal que me distraje, alguien las metió y yo no sé? Ahí estás, con el azúcar bien bajo otra vez de... Voy a hacerle malas ahorita ya. Y ves el perro que huele drogas y tú, chingada madre, está ese pinche perro chismoso. Que no traigo drogas, pero el perro también huele el miedo y ese sí traigo, entonces me lo va a oler. Y voy a echar de cabeza aquí, ahí vas bien, como no voy a hacerle malas ahorita. Y llegas con el pinche güey de la aduana y el güey es mamón, te ve dudoso, te ve moreno y pendejo y al mismo tiempo te dice, Ash, la frosky, 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 la frosky. Y tú, ya valió verga. Dices, ya, bueno. ¿Qué quieres hablar del inglés que te sabes? Dices, you know, bueno. Y el güey te dice, passport. Dices, ese sí entendí, ¿no? El pasaporte. Dice, ¿lo das? ¿Se lo das con un miedo, cabrón? Dices, ojalá trajera yo aquí a San Charbel para dárselo con todo mi pasaporte. Le das el pasaporte al cabrón. Y el güey ve el pasaporte con una duda que te hace dudar de, ¿y si no soy yo el del pasaporte? Que te haces la cara del pasaporte como... Que estás ahí así como... Sí soy yo, ¿eh? Lo que pasa es que engordé oficial. Y te vuelve a preguntar... Y te vas con la safe zone. ¿Sabe qué? Vacations, Mickey. Ah, pásale, compadre. Y te deja pasar, cabrón. Que yo, a ver, ya estando adentro, me tocó una experiencia pues culera, porque como pueden ver, no soy un hombre de clase, ¿no? Yo antes iba a masajes ahí en Acapulco, en Calete Caletilla, esos masajes culeros, que te acercas ahí en la cama y te dice, ¿quiere aceite de coco? Y tú, sí, pues nada más hay coco, y te estás rayando ahí la espalda. Pero güey, fui con mi novia a un masaje chingón, caro,
Un masaje esos que valen la hipoteca de tu casa. Eso, no lo puedes pagar, pero ahí te endeudas. Y vas bien mamón como Diego Boneta, llegas ahí como, ¿cómo estás? Le voy a pedir un masaje, por favor. Sí. ¿Cuál quiere? El que hace con los dedos, ese que... Porque, güey, es que luego hay masajistas culeras que te dan codazos. Nomás te ven ahí con tus lonjitas y te ponen el codo bien macizo. ¡Así, señor! ¡O más fuerte! Y tú bien mareado de... ¡Bájale de huevo, señora! ¡Me vengo a relajar! Y luego llegamos ahí y de repente dicen... Váyase a desnudar, por favor. Y digo, señora, qué atrevida. Y fui, me pongo la toalla. Y me dice, ahí en el vestidor hay unas toallas. Póngasela. Me la pongo, me quedo chica. ¡Oh, chingada! Ya salgo y me dice, esa es la de manos. Digo, pues que también no avisa, nomás dice váyase y las pone juntas. Pero si usted dice, la de allá no, pues es que uno, ¿qué va a saber, hombre? Y da coraje, ahorita qué risa, pero yo andaba caminando así ahí a la... Es horrible porque al final ya me puse mi toalla y me dice, súbase a la cama. Y yo, usted me quiere ver los huevos, no se haga pendeja. Voltese, me lo pongo, pero voltese. Se voltea la señora y ya me subo así a la cama. Yo no sabía que había pedido el masaje con piedras calientes. Yo todo el perro día estuve en el sol sin bloqueador. Y yo me acordé que el masaje era de piedras calientes hasta que me dice, va la primera piedra. Y yo, ¿cómo que la...? Y eso, ahí como carpacho de arriba y de, no mames. Pero no le dices nada, es como, ¿todo bien? Todo bien. Dele, dele. Y te empiezan a echar ya el aceite de coco, ya el chingón. Y me daba un pendiente, compadre, porque te empiezan a sobar la pierna aquí bien duro, 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 duro. Y yo decía, donde se le resbale el señor a la mano. Va a entrar eso así, mira, directo, como para ver si es para hoy, ¿no? Eso, a ver si el culo es para hoy, ¿no? Y la neta, ni me gusta la señora. Entonces dije, ¿qué compromiso? Y estaba yo así, apretando el culo nomás. Pasaba el masaje y decía, uy, está cerca. Ya con ganas de decirle, ya métalo, chingue su madre, ya, luego vemos. Muchas gracias. ¡Aplausos para aquí! Aplauso fuerte para Daniel Sosa, por favor, el muchas aplauso. ¡Pinche Dani, güey! No qué mames. Risa, es que, lo peor es que sí pasa, compadre. Sí pasa. ¿Esta es mía o qué es? Esta es tuya. Ey, esa, vaya, sí, esa. Pues yo la voy a agarrar ahí y me la cobran allá, ¿no? Saludito, amigo. Compadre, salud. Hijo de la chingada, qué gustazo verte, güey. Sí, igualmente, amigo. ¿Hace cuánto nos conocemos? Hace, ¿qué serán, güey? 7 horas. No, 7 horas, ¿no? No, 7 años, más o menos. 7 años, sí, a ver, si tengo 5, luego quitas 2, son 3 más 4. Contamos pandemia, es que pandemias le quitas 3, son 2, son 5, no sé. Más o menos ahí. Me revolví y todo. Compadre, ¿qué cabrones, principalmente, andas de gira de medios, de tour, sí, de sí, medios, pero por qué chingados te traen en un carro convertible, güey? Ah, porque... Yo soy así, ¿eh? Yo soy... A mí sí me gusta, ¿eh? A mí sí me gusta. Creo que lo que me gusta es que me peine solo, entonces aquí ahorro tiempo. Uno sale de bañarse, se pone chingadera y acelérale porque vamos a estar de... Y ya llegas. Sí, sí, si le pones techo al coche ya es más. Exacto. Sí. Aparte, el tiempo de que quítale el techo. Sí, quítale el techo. ¿Y dónde andas dejando los techos ahí en la carretera? Sí. Chingo de techos ahí, ¿no? Sí, exacto. Esto se está prestando para el burr, pero yo no voy a caer, ¿ok? Porque soy un hombre respetuoso. Exacto, exacto. Exacto. Techo de colores. Techo de colores. Sí, ¿no? O blanco, ¿no? Sí, que hay uno que otro ahí. De hecho, hay alguna blanco. Sean groseros. ¿Qué se ríe, señora? ¿Sabes de qué se está riendo? Del dedo en el fundillo se me hace. O sea, ¿ya? La acaba de entender mi carnal. Sí, será eso. Dicen, ¿cómo que no es a propósito? Que la verdad, ya siendo eso, qué incómodo cuando te lo piden, ¿no? Cuando te dicen, ¿te puedo meter un dedo en el culo? Porque tienes que decir que sí o que no. Y dices, si digo que no, voy a decir que qué payaso. Exacto, ¿no? Sí, sí, sí. Y si digo que sí... ¿Le encanta el pedo? Le encanta y yo voy a estar ahí bien comprometido. Donde tiemble, compadre. Imagínate que tiemble ahí tú ensartado ahí como banderilla. ¿Qué haces? Ahora sí va a ser un pedo sacar el dedo, ¿no? Ahora sí va a ser un pedo sacar el dedo. Y lo importante es el sonido que tú hagas cuando... ¿Sí me explico? O sea, si llegara a pasar... ¿Sí me explico? O sea, porque si de repente... ¡Ay, se me fue! Pero tu sonido, en lugar de hacerle... ¡Ay, señora! Lo que vas a hacer, ¡ah! O sea, cambia mucho, claro, ¿no? Pero el pedo es justo ese.
O sea, el tema no es el dedo en el culo, sino es más bien el sonido que haces. El sonido que tú generarías. Claro, o sea, porque una cosa, o sea, si la señora, ¡ay, se me resbaló! Y tú le dices, ¡ah! Sí. ¿Perdón? Perdón, señor. No, pero sería como, ¿perdón? ¿No? Exactamente. Pero si de repente, se me fue. Entonces la señora es como que, ¿lo saco o lo dejo? Muévalo, dices, ¿no? Tiene 30 minutos para quitarlo de ahí. Pues no sé, pero córtese las uñas, señor. O sea, no soy respetuosa. No mames, señor, si se dedica a esto, y tiene ese riesgo de repente de que se le caiga el dedo, así, pues córtese las pinches uñas, porque. Sí, límeselas aunque sea, hombre. Porque exacto. Luego autopellizca esa madre. No, no vayan esos masajes, la verdad. Póngase tantito frescapié en la espalda y con eso se. Y con eso, con eso hay. A mí, la neta, digo, ahorita que mencionabas eso, no sabía lo placentero que era ¿Qué? No. O sea, no, el masaje, pues. Sí, relajante. Sí, relajante. Sí. Porque también tiene razón. O sea, hay unos descontracturantes que son los tan chidos. Sí, sí, no, que te dan codazos y te piensan. Pues, para cuando acuerdas, ya está la señora arriba de ti con los talones así, la chingada. Sí, sí, pues está. Sí, no, o sea, ahora deja tú que no sea el dedo, que sea el talón que se le va por el culo. Imagínate. O con todo y uña, porque ahí ya son cinco. Ahí el pulgar está junto con todos, entonces entran todos. Sí, exactamente. ¿Eh? Entonces, yo fui a uno relajante, hermano. ¿Y cómo te fue? Uy. Bonito, me imagino. Bonito, pero yo estaba apretando así los pies así y las manos también. Ajá. Porque ellas muy profesionalmente pasan todo De hecho, antes te ponen una hoja con todo, que si trae una fractura, que si se operó, que si la chingada, y te ponen una silueta de una persona. Okay. Y dice, marca las partes del cuerpo que no quieres que toque la masajista. Sí, sí. Y no te pon, o sea, vaya, no te quitan esto y esto. O sea, ahí está. La marcas, me imagino, en la hoja, no te dibujas tú ahí en. Digo, estoy aprendiendo, yo creo. No, yo es para conocer. Yo también, porque sí. Hasta me puse a pensar, yo dije, estaría con madre que. Aquí pusieras. No, aquí donde está rojo, no. Sí. Aquí no. Aquí no. O sea, no, pero esto es el marcador, ¿no? Sí, no es. Sí, ¿no? Sí, porque. Sí. Ah, bueno, quizás. No, imagina que le digas con. No, aquí no. Aquí no. No, es en la hoja, pues. Es ya, hoja. Ya. Pero yo dije, yo no marqué, yo tengo una fractura, más bien una fractura, una operación acá en la espalda. Ajá. Entonces marqué tantito la espalda, así como que aquí como que poqui, aquí me puedes tocar poqui. Aquí poqui. Pero aquí no le puse nada. Y reclamé al último. ¿Qué dice la hoja? Usted me dijo, marca lo que no quieres, y yo eso no te lo marqué. A propósito. Yo que, exactamente, a propósito, para ver si se te pasaba una mano por ahí. El peor es que mi esposa estaba a un lado con un masajista hombre. Sí. Y me di cuenta que en su ojo tampoco había marcado. Pero mi esposa sí reclamó más. No sé cómo le vas a hacer. Yo te puse que ahí sí me podías tocar. Entonces, ya. Pues está bien. O sea, al final está llegando a su acuerdo. Y aparte, no sé por qué. Muchos dicen, no, es que los hombres, que generalmente es mucha ventaja. Mi esposa salió media hora después que yo. Fíjate. Bueno, yo creo que es una cuestión del cuerpo humano. Yo creo que le hicieron ahora sí una descarga. Está hablando del músculo, para que no. ¿Y la descarga fue eléctrica o de qué tipo de descarga crees que le pudo? De triglicéridos, yo creo. ¡No! Se bajó ya. Acabó bien, oye, ya no puedo, compañero, llévame a mi casa. Sí. Hermano, es raro, güey. Es raro. Algo que admiro mucho de ti, aparte de tu carrera, que gracias, has estado amigo. En muchos estados de la República, si no es que en todos, en Estados Unidos, creo que fuiste a Europa. Europa también, especiales y todo ese rollo. Es la manera tan natural de hacer comedia, esa manera de improvisar, esa impro que tienes. Mis respetos, te conocí en Están Parados, ¿lo puedo decir? Sí, señor. En la tele, yo dije, qué bueno es este compa. Gracias. Posteriormente te veo tu progreso para también Comedy Central, creciste todavía mucho más. Y la verdad que me da muchísimo gusto que andes con mucho éxito por todos lados, hermano. Ay, amigo, te quiero mucho, muchas gracias. Igualmente. Oye, qué bonitas flores se avienta aquí de repente el compadre, ¿verdad? Muchas, muchas gracias. Nada más lo que es, yo no le digo cosas a alguien que no lo sienta, y la verdad eso es lo que siento. Te codeas con raza que también tiene mucha experiencia, y pues bueno, creo que tienes relación con Eugenio Derbez. Sí, lo quiero y mucho. Todo ese rollo. Acabo de terminar un proyecto con él y
una persona que es realmente, me ha enseñado mucho. O sea, vale. Como que yo con Eugenio escribí una serie con él hace 2019. No mames. Y llegó la pandemia, 2018-19 llegó la pandemia, fue una lástima porque la serie estaba muy cool. Pero verlo trabajar en la parte de escritura es un dios. El señor es una persona muy, muy estricta. Qué chingón. Y es muy de esas personas que no solo son estrictos porque sí, sino te enseñan y te llevan por el proceso. Y recientemente hice un proyecto con él donde ya fue yo como actor, ya no como escritor. Y es impresionante ver cómo Eugenio es... Sabe quién es el de la luz, pero también sabe quién es el que está en el sonido, pero también sabe quién es el guionista y el de momento. Entonces, involucra a toda la gente. Y algo que me ha enseñado es, enfócate siempre en lo que tú quieres. Entonces, de repente me decía, ¿por qué Cuarón o Del Toro no están haciendo el challenge de tal? ¿O por qué no están en chismes de tal? Pues porque ellos están enfocados en su siguiente película. Entonces, creo que platicar con gente que de repente me dice, güey, yo vi al Capitán América llegar al foro y llegaba antes que los demás, y era el más disciplinado, y era el más estricto con su trabajo, pues por eso es el Capitán América. Claro, entonces de repente, eso para mí es muy, muy motivante. Entonces de repente poder hacer estas cosas, pero llegar a dar show con la gente que va a verme, es una mezcla de amor bien bonito, porque yo creo que ninguno de nosotros estaría aquí si no es por el amor y el apoyo de la gente. Sí, señora, el aplauso para Daniel Sosa, por favor. Muchas gracias. Ese aplauso bien rico, bonito, que nada más la gente de Nuevo León, bueno, no, todo México. Va a decir, no, me dejas a Chihuahua, güey, también me trataron muy bien. Oigan, pues vamos a presentar a nuestro siguiente comediante de esta noche. Damas y caballeros, active por favor los subtítulos si usted lo tiene en este momento. Lo digo porque él me dio autorización. No vayan a decir, ¡ay, qué mamón! Él dijo, compadre, por favor. Es más, él me dijo, encárgale, por favor, cuando me vayas a presentar, que activen los subtítulos. Sí, ¿okay? Cierto. No crean que se nos ocurrió a nosotros nada de eso. Señora, ya la vi. No se vaya. Decía. Damas y caballeros, vamos a presentar al siguiente comediante en esta noche. Fuerte el aplauso para el Tucán Guzmán. ¡Yeah! Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Excelente, excelente, me presento. Mi nombre es Tucán Guzmán, mucho gusto. Y como ya lo pudieron notar por mi acento, por mi acento vengo mormado, ¿no? Oiga, hablando de gente que se morma con madre, que anda con peso pluma, ¿no? Ese vato canta gangoso lo que le sigue, ¿no? Lo que le sigue, carnal. Un día me di cuenta que podía cantar como él, porque a mí me dio gripa. Ese día amaneció lluvioso, ¿no? Y amanecí con un poco de moco, ¿no? De mocosidad, ¿no? Y empecé, la bandera internacional efectivo para trabajar en el equipo piñas y también estar. Y para los que quieran afectar, de bueno tanto si en el le vaya hablando de que no voy a volver a hablar. Hacer billetes es la prioridad. Y aquí sigo por el camino. ¡Una doble pellejo! Me soné la nariz, ¿no? Empecé a sonar así, ¿no? ¿Cómo está, no? Todo es un personaje, es una broma, ¿no? Es una falla de micrófono, creo que sí, es una falla. Yo ahorita me bajo y ando con madre, se me juro, ¿no? Oigan, soy comediante, por ende no tengo dinero. Por ende viajo en camión. Yo no sé cómo es el transporte público de aquí de Santiago, pero yo vivo en un lugar tranquilo llamado Santa Catarina. Santa Catarina lo van a ubicar porque ahí vive el babo. Al babo lo van a ubicar porque... A la madre, no sé cuál es ese, güey. Espérate. ¡Ñañín!
Total, me ponen en cuatro los cinco negros. ¿O no? ¿Qué chingo estaba contando? Se me fue el pedo, güey, perdón. Una disculpa. No, ya me acordé. Yo vivo en Santa Catarina. Le voy a platicar cómo es el transporte público de Santa Catarina. Yo estoy esperando el camión en la parada, ¿no? Pero no estoy esperando el camión como la gente normal lo hace. La gente normal tiene una pose en específico, ¿no? Que es la de estoy meando. Y luego se asoma. Y negro, vamos a ver. Y luego está la misma pose, pero con audífonos, ¿no? Yo no, güey. A mí vas a ver al único pendejo con audífonos esperando el camión así. Y yo haciendo estas pendejadas provoqué un choque. Yo no iba esperando el camión, ¿no? Y pasa un Chevy 2001, me ve y me dice, no mames, ¿qué pedo con ese güey? Y se estrella. Y yo, no mames, ¿qué pedo con ese güey? Alguien me ayuda, no mames, ¿no? Total, pasa el camión, me subo al camión, pago, ¡pip! Y en ese preciso momento me hago la siguiente pregunta. ¿Pagué pasaje o pagué cover? Porque en donde, luego que me subo, carnal, veo que la palanca del chofer no es palanca, es una calavera. Una calavera, va subiendo más, ves en las ventanas el nombre de los hijos del chofer, en letra cursiva, en color azul. Y en medio de los nombres, un San Juditas. Con un peluche azul alrededor. ¿Y qué tan naco es que cuando el camión frena, a San Judita le prenden los ojos? La mamá del camión, ¿eh? Pago, ¿no? Y en ese momento empieza a sonar, ¿no? Estoy buscando yo un asiento, ¿no? Y empieza a sonar. Está buscando asiento bien prendido, ¿no? Uy, aquí menos. Encuentras el asiento, hasta menos atrás, obviamente, ¿no? Para que nadie te esté molestando, ¿no? Y yo no sé por qué soy como un imán sexual. Espérate, un imán sexual, pero para viejitos. Para puros viejitos, carnal, te lo juro. Ahí les va, ¿por qué? Porque yo me, donde estoy buscando un asiento, ¿no? Vuelto para enfrente y veo que el chofer hace esto. Y yo, Ave María Purísima. Empecé a hablar con Dios, güey. Le dije, hola Dios, soy yo de nuevo. El gangoso, ese mero. Ese mero. No, Alan Saldaña no, el otro. A mí sí se me entiende. Le pido a Diosito que no nos vaya a matar a este cabrón. Y en ese momento el camión le da y me sale otro paso de Michael Jackson, que es cuando el camión le da, yo me voy hasta el frente. Calmado, ¿no? Total, me voy hasta atrás del camión, se sube un viejito, ¿no?, al lado mío, y el pedo no es que se sienten al lado, el pedo es que se quedan dormidos. Y van recargados de ti, ¿no? El camión frenó, señor.
Ya para otra ya me la sé, me pongo en el lado del pasillo, carnal. A los señores les vale madre. Se me para uno aquí al lado. Y que alguien no le vaya pidiendo permiso para pasar, porque en corto luego, luego. No mames, señor, qué asco. Póngase cubrebocas, cochino. Dice, tengo que hacer algo para que se quite, ¿no? ¡Mua! El señor se quita, pero cuando se quita, tiene la decencia, tiene la amabilidad de decirme, en mis tiempos no eran tan jotos. Y yo así, mira. Primero que nada, de nada. Segundo, toma más agua, no mames, no está tampoco salado ese pedo. Los que entendieron, qué asco. Qué asco, son unos enfermos. Y los que no entendieron, qué aburridos. Experimenten, cabrones. Total, el viejito se baja, ¿no? Y para este punto el camión ya no tenía asientos disponibles, ¿no? Ya iban todos ocupados. Y se sube una señora, pero de esas señoras que se levantan en la mañana y dicen... Hoy me desperté con ganas de cagar el palo. Se sube así la señora, ve que no hay algún asiento disponible y avienta, nos vomita una pregunta. ¿Ya no hay caballeros? Y luego de eso nos escanea. Y entonces yo me levanto desde medio atrás, no, estoy con... Señora, sí hay caballeros, los que no hay son asientos. Y me volví a sentar, güey. Me valió madre, güey. Me valió madre y creo que la señora se enojó. Porque me empezó a grabar, ¿no? Me está ofendiendo. Me está ofendiendo este vato gangoso, no entiendo qué me dice. Si aquí en los comentarios me pueden poner qué está diciendo, por favor. Yo dije, chale, si la cagué, ¿no? Me vi mal, me vi muy grosero, ¿no? Chale, o sea, me vi mal, ¿no? Y entonces, amablemente, caballerosamente y respetuosamente, le dije, señora, ¡váyase a la verga! O le voy a decir algo que sí me va a entender. Para engañar y justificar mi hijo en el cerdo, ¡fe, no más soy neo! Ya para despedirme. O no, aquí voy a estar, si es cierto. Pendejo, ¿no? Ya para terminar mi set, ¿no? Las personas estamos muy pendejas para explicar las cosas. Tú puedes ser una persona sumamente inteligente, sumamente chingón haciendo algo. En la escuela, en el trabajo, eres un chingón. Hasta que te piden que le expliques. Porque en Chile ni siquiera tú sabes cómo lo haces. Nada más lo haces. Un ejemplo muy sencillo. En la escuela, en la primaria, el maestro te decía, resuelve las siguientes operaciones matemáticas. Suma, resta, multiplicaciones y divisiones, te las aventabas sin pedos, eres el primero que acababas. Ahí está, culero, que sigue, ¿no? Hasta que al maestro se le ocurrió la pregunta más cagapalos del mundo. Ok, ya lo resolviste, ahora explícamelo. Y tú con 8 años así. Aquí dice, suélmelo, pendejo, no dice, explícalo, güey, ¿no? Y tú no sabes, carnal, tú no sabes cómo suena el sonido exacto de la frustración cuando le preguntas eso a un niño de 8 años. El sonido exacto de la frustración es el siguiente. Ah, o si está aún más frustrado, le cambia la letra, es un colapso mental del niño, ¿no? Pero otro ejemplo muy sencillo de personas que son chingonas haciendo lo que hacen, pero no explicándolo. Jorge Campos.
Jorge Campos, el que más lo dije, un exfutbolista sumamente chingón, sumamente bueno. ¿Qué tan chingón era este vato que era portero y siendo portero metía goles? Así de chingón era este vato, seleccionado nacional. Hasta que llegó Teba Seca y lo contrató como comentarista. Porque están ese Martinoli y a Luis García como siempre dándolo todo, ¿no? Doctor, ¿cómo es el partido? No, Martinoli, partido complicado. La dos escuadras vienen ganando dos partidos. La Serie de América viene con un 2-2, 4-6, -4, 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
Tienes 22, 3 años. 22 años. 22 años, 22. Cabrón. Ya estás viejo, tú al lado del tocante. Ya sé, güey. Ya yo estoy soy con mis tíos, ¿no? Son mis tíos chidos. Ya parece que está pisando con sus tíos. No, sí, güey. Sí, fue meramente lo que dijo, pero a lo mejor no le entendiste. Claro, sí. Y lo tengo al lado, ¿eh? Y lo tengo aquí al lado. Es que yo creo que el pedo fue que habló para allá. Ah, entonces okay, ya okay. No me llegó. Ah, sí. El pedo tuyo es que hay que leerle los labios. Se me va a entender la mitad, güey. Güey, pero es que tú. Que culero, Se me quedó el pedazo de labio ahí. Si lo ven, me lo dan, No sean los jefes, lo ocupo. A ver, raza, yo creo que estamos en un tema muy interesante para ahora pues esa generación de cristal, güey. ¿A qué me refiero? Los comediantes, Tucán Guzmán es un excelente comediante, ustedes lo acaban de notar, de saber y de notar para los que no lo conocían. No te rías así, mamón, pues. Es que, güey, es que yo creo que es un buen o un excelente parámetro para de repente platicar de este tipo de cosas. Está este Beto Guzmán. Beto Guzmán, sí, es mi primo. Sí. Saludos. Es Guzmán también, güey. Sí. No mames, cabrón. Sí. Guzmán, cabrón. Pues yo creo que, ¿de qué parte son primos? Del labio nada más, ¿no? Nada más del labio, sí. A ver, no sean ojetes. Uno está platicando esto con sus compas y la risa es la que sí. Compromete, chingado. Es que también no, creo que no conocen a más gangosos, ¿no? Sí. Levanten la mano, ¿quién conoce a otro gangoso aparte de mí? ¿No, nadie? Uno, sí. Bien, o sea, es difícil. No difícil, obviamente, pero sí es diferente hablar con un gangoso. Y más la primera vez, ¿no? Sí. Y más porque yo estuve platicando contigo, recuerdo perfectamente la primera vez que hablé contigo en persona, así fue que... ¿El señor? Sí. Ah, mira nomás. Y así fue que... Híjole, mijito, no tengo feria, ¿no? O sea, no tengo feria ahorita. Sí, ¿cómo cambia? ¿Qué le dijiste? Oye, estoy tratando de yo cuidarme de los comentarios. Y este, Mike Salazar, Mike Salazar no da... No, confunde no da limonada. No se asoje. ¿Cómo no, carnal? Mike Salazar deja de ser humilde. ¿Otra vez? No, si, ¿Otra vez? No seas mamón, pinche tucaño, que te estoy defendiendo. Chingado. Oye, güey, ¿qué chicos te voy a decir yo? Ah, ya me acordé. Tú no podías jugar... al adivina quién soy, ¿verdad? O sea... No, güey. Siempre me adivinaban un chingo. Me veían los zapatos. Chiste actuado, cabrón. Teo González. Me estoy mandando mucho todavía. Chiste. Hermano, la comedia, ¿no? Exacto. Carnal, otra pregunta. Y ya ahorita para enfocarnos, obviamente ya... platicar los tres y olvidarnos un poquito de ese rollo. Okay. Va a ser un poco difícil, pero... No, pero... O sea, cierto sí es. Sí, mentira, no estoy echando. No, a lo que voy, carnal, es que qué chido que tú puedas, ¿cómo te puedo decir? Como transmitir toda esa energía que tienes, ese talento que tienes para escribir, todo lo que escuchamos, pues obviamente es de tu puño y letra, que es la característica de un estandopero, pues... pero ¿en qué momento dices, cabrón, voy a tomarlo esto como una herramienta, güey? Al Cojo Feliz, le mandamos un saludo a Hugo. Sofía Niño de Rivera, ella lo decía, güey, tiene una ventaja enorme, porque en el stand-up el humor negro y todo ese rollo, pues obviamente, y más cuando te lo echas a ti mismo, pues cabrón, es una herramienta donde puedes jugar con muchas cosas y posteriormente le puedes decir a alguien algo y no se van a ofender porque tú te estás echando primero. Pero cuando dices, güey, no dudamos, desgraciadamente, como somos los mexicanos, o sea, como somos los humanos, de repente hubo un cierto bullying, a lo mejor, claro, en la escuela y todo ese rollo. Desde pequeño, sí, lo normal, creo yo. Exactamente. Es que también era un niño gangosillo, chaparrito, o sea. Chaparrito. Tenía todo en contra, ¿no? Ok. O sea, tampoco ya ayudé mucho, ¿sabes? Ok. Ya hasta la prepa, que fue donde ya crecí, y mi mamá me metió a karate y taekwondo, así que... Okay. Ah, ¿sabes tirar madrazos, güey? Sí. Una duda. A ver. Ya ves que generalmente... No, así nací, no fue por un madrazo. Así nací. No, es que no, yo dije, güey, ¿con quién te pusieron a pelear, cabrón, no? En el karate, en el taekwondo, el grito de... cuando, porque yo también estuve en el taekwondo, carnal. Ah, ok, a ver. Ah, colegas, mira, son colegas ustedes. Sí, exacto.
A mí me decían que cuando uno estaba en un combate, si no gritabas, o sea, al momento de decir, ¡kia! Porque la palabra es kiap. ¿Cómo? ¿Kiam? Kiap. Okay. Okay. Okay, entonces tú estabas acá. ¡Kiap! Pegabas punto. Si yo hacía el kiap, no contaba el punto. Ah, chingada. Okay. Entonces en el taekwondo tenías que hacer un grito. ¿Cómo decías el...? El mío estaba muy, muy significativo, ¿no? Ok. Mira, ¡pome, pome! Ve nomás. Estaba con madre porque era un método de distracción, sí, al contrincante, claro. Porque decía, paletas, ¿no? las nieves. Volteaba y ¡pa! Eso. Y ahí quedaban dormidos, ¿no? Hey, y una tata. Vez en un entrenamiento sí me noquearon. ¿Te noquearon? Sí, sí. Estuvo... ¿Cómo? ¿Te dieron un chingadazo? Sí, un pantalón. Nada más vi el pie aquí y ya no recuerdo nada. No, mames. Y luego ya desperté así viendo para mí y todos encuadrados. Ah, cabrón, ¿qué? ¿Dónde soy, no? Todos encuadrados. Oye, y no, hubiera estado chingón que te levantaras y que dijeras, ay, cabrón, ya hablo bien, ¿no? Una vez me pasó. Una vez me pasó, sí. Okay. Ese día, suena chiste, pero esa anécdota. Ok. Amanecí mormado. Ok. Sí. ¿Cuál es la diferencia? O sea, yo sí quiero preguntar algo. ¿Cuál es la diferencia fonética, digamos? Alto papes. Ah, no mames, se está hablando como así, ¿no? Justo es en la. Sí. Pero a mí me dolía la garganta, entonces empecé a hablar como que así, ¿no? Empecé a hablar así y ya no se me escuchaba tanto, ¿sabes? Me escuchaba un poco más interesante. Me escuchaba un poco más tranquilo. Más bohemio. Muy bohemio. Te lo juro que si no estuvieras tú aquí, yo escuchando la voz, no, dije, claro, es Alex Merla, ese güey de... A la Saldaña, ¿no? Sí, ¿no? De... Exactas, amor. O sea, pude haber... Yo sí me hubiera ido de claro, lleno, claro, sí. Pero sí, a veces sí amanezco con gripa. Es usual. Es usual, sí. Soy alérgico a muchas cosas. Al polvo. ¿Eres al polvo? Al polvo. Soy alérgico. O sea... Sí, no. No. Platiquen entre ustedes, yo no sé. No, porque... yo lo no, soy porque yo. Se me antoja. Al polvo, güey. Al polvo, sí. Tiene en Santa Catarina, pues es un lugar medio culero, ¿no? Medio culero. Y el clima, pues tampoco ayuda. Okay. Hay contaminación y hay empresas y así alrededor. Y aparte está el babo ahí enfrente, o sea... Sí, hablando de polvo, ¿no? Sí, oliendo como a monte quemado, o sea, exacto. También no ayuda, ¿no? Y se amanezco con un parque. Ah, no mames. No mames, tapan el tipo malo, güey, no mames. Exacto. Pero ya me sueno, pero sigo sonando igual, así que ya. Sí. Ya no funciona. No, pues así es la gripa, ¿eh? O sí, sea, no, así es la gripa. Ya no se quita, ¿no? Sí, exacto. De hecho, Daniel comentaba en anteriores ocasiones. Que generalmente el Adad Bobado, tú querías que nadie se diera cuenta que estabas sí, ¿no? Bobado y que llegabas de repente con el jefe. Querías decir cosas serias y mormado. Mormado sí estás más interesante. Okay. Si tú estás mormado y okay. Dices, disculpa, ¿me da un jarrito del rojo? Se escucha interesante. ¿No? Es que también creo que, o sea, si sueno mormado, güey. Imagínate, llego a una paletería, ¿no? A ver, déjame imaginar. A ver, imagínatelo. Okay. Llego yo, llego un gangoso a una paletería. Bueno, otro gangoso. Otro. Que sí cambia el personaje. Sí, ¿y luego? Llega Beto Guzmán a la paletería. Ajá, okay. Él lo dijo él. Sí, dijo él. Okay. No hay pedo, como que ella no me va a entender. ¿No? Ok. ¿O sí? ¿O sí? No, pero ¿a poco entre ustedes no se entienden mejor? No mames, no. O sea, estoy indignado, no mames. No, o sea, ¿por quién me toma el mic? O sea, soy gangoso, mas no pendejo, ¿sabes? No, es que sí está, o sea, veo, a veces mando audios y eso, no mames, ¿qué dije aquí? Bueno, hasta a veces ni yo solo me entiendo. Pudiendo escribir, mamón. Mandas un audio, hijo de tu. Eso ya es querer chingar, ¿estás de acuerdo? Sí. Espérame, vengo manejando. O sea. No puedo escribir. Pero. Párate, por favor, y escribe. Párate en el acotamiento y escribe, por favor. En un semáforo, ¿no? No, llega a ver tu Guzmán allá a la tienda, ¿no? Viene, hola, buenas tardes.
¿Les incomoda que imite un gangoso? ¿No hay pedo? ¿No? O sea, puedes imitar a un gangoso. O sea, sí le sale. Simón. Muy probablemente podemos decir, eres al que mejor le sale. ¿No? Yo he escuchado, años de práctica, yo he escuchado a Teo González. O sea, Teo González y él son los top de gangosos, yo creo. Y se me hace que le va ganando. Sí, ¿eh? Santito. Sí. Teo González aprendió de mí. Yo soy el gangoso original. El primer gangoso de la historia soy yo. Hijo de la chica. No, total, llega el cemento Guzmán a la tienda, ¿no? Bueno, entonces, me da un yogur, Danone, de ahí del Nefi, vamos. José. Y otro día, güey, otro día, ya, yo, a mí las llamadas telefónicas me dan mucha vergüenza, güey, y a veces hasta mudeo. No seas mamón, güey. Sí. Pues a mí me tocó, güey, cuando me mandaste un mensaje de audio, tartamudeaste bien, cabrón. Es que estamos en un grupo, güey. Ajá. Estamos en un grupo, se llama Carlos Leal y su... No. No. Y es que lo tengo que decir, güey, perdón. Dale. Pero le decimos cosillas, pero porque sabemos que aguanta. Okay. O sea, por si le mandamos memes, haz de cuenta, ¿no? Okay. Un camión chocado por enfrente. Y en el meme dice, un camión. No mames, tiene salió. Chiste bueno. Sí. La vez pasada se encabronó porque le mandamos la foto de Marco Antonio Solís editado. Ok. De aquí. Ajá. Y le mandamos una canción que sea. Se encabronó, güey. Nos mandó un video. Nos mandó un audio, güey. ¿Qué decía el audio? Duraba 2 minutos y medio. ¡Y qué chinga! Y cuando se encabrona, tartamudea, güey. Entonces, en la velocidad normal nomás escuchaba. Le pusimos el por dos y se escuchó. ¡Engan a su madre! Estamos en el... Ese día me mamé. Estamos en el... Pero, oye, nadie... Aquí está este compa, por favor. Nadie, pues, no, que la chica, que por qué. Cabrón, el mexicano así somos, güey. Este vato le toma el lado positivo. Y aparte es un chingón, güey. No hay ningún obstáculo que le impida. No, tiene una seguridad impresionante cuando se acerca a un tío. ¿Cómo estás, cabrón? La chica, y platicas con madre. Y lejos del... de que tú le digas, ay, es que este vato le vale madre. Si tú te secreteas, ay, es que mira, este vato le vale queso, porque el vato se sabe seguro y se sabe con el pinche talento. Fuerte el aplauso para el Tucano Guzmán, por favor. Nada más de los chingones que son mis invitados en esta ocasión, les tengo, damas y caballeros, una sorpresa. No es una sorpresa, pero es una atención que tanto la producción de Mike Salazar, Zona Desmadre, como nuestros amigos de El Pipiripau tiene para ustedes este excelente platillo. Miren nada más. ¡Vámonos! El Pipiripau, los mejores platillos para ti, damas y caballeros, los puedes encontrar dentro del Mercado Juárez. Y aparte los puedes seguir en las redes sociales para ver toda la variedad que tienen para ustedes. En esta ocasión es esta hamburguesa con esta vista tan deliciosa. Tocinito, un pan riquísimo, sus jalapeños que nunca pueden faltar, obviamente, y también las papas a la francesa con la característica y pues esa catsup que no puede faltar, obviamente. Nos pueden seguir en las redes sociales, damas y caballeros, como El Pipiripau. Y es que ya estás anunciando la hamburguesa salivando, mamón. Esta hamburguesa que está bien calientita con su y su pancito, mira, del buen hombre. Bien jugosa, bien pero jugosa. Bueno, ahorita le sigo platicando. ¿Sí? Ya no sabe a nada, ya le quitaste el sabor. Pero nomás de verla, güey. Exacto. Así como lo dijo Daniel Sosa, nada más de verla, te la saboreas. Y pues bueno, siempre bien atentos nuestros amigos del Pipiripau. No pueden dejar de sorprendernos con los excelentes platillos que tienen para ustedes. Yo le voy a dar una mordida, loco. Ey, ya, por favor, en nombre de todos, cabrón. A
ver, vamos a ver. Ay, es la bocota. Ahí va la chupadita. Ay. Eso, eso. No, ya. No, es que traía. El aplauso para mis amigos de El Pipiripao. Trae queso crema, mamón. No, mames. Yo me como eso y duermo sentado, compadre. Neta, porque sí, me doy una mordida de esa madre y ahorita toda madre, pero ya en la noche estoy. Eso que te regalas a ti solo, dices, pero qué necesidad tenía. Nomás por quedar bien con mis amigos, que estás ahí con la grura aquí, que eruptas y te sabe más la hamburguesa allá en el erupto que en la hamburguesa. Pues, sí, pasa, sí. No, y con las del Pipiripao más porque tienen muchísimo sabor. Uf, qué rico. Delicioso. Qué rico. Estás echándote un tequila, mi estimado. Soy muy tequilero, compadre, fíjate. ¿Neta? Me gusta el tequila solito. Hijo de la chinga, es el que te gusta este, ¿no? Es el que... Del de a gratis, digo. El de gratis, ¿eh? Es delicioso, hombre. Ah, amén. Chico, no te creas, que en la 7 lo vamos a cobrar. Ah, este. Bueno, pues, no cierto, y yo risa y risa, ¿eh? Mira. No, de veras, está siempre bien. Quise hacer esto contigo. No, la y neta. Caí redondito, ¿verdad? Ni pero puse. Siempre así, quise ¿verdad? Tener ya después de los 25, como que la vida cambia, ¿no? Güey. Te sientes diferente. Estamos destinados, o sea, compadre. Güey, suéltame. No, pues es que... Güey. Tú grábanos, güey. No, sí. No sé. ¿Cómo que sí? No, pon un pelo. Saludcita, mister. Es más, me voy a echar un tequila contigo. Órale, pues. Pudiera echarme el tequila con Tucán, pero el Tucán no pistea. Pero no pasa nada, compadre. No. Y aparte, güey, no hay vasito para ti. Entonces, No. No, no es cierto, sí. Ay, hay, pero él. ¡Qué lástima! Échale. Compadre, déjame, le voy a decir algo al Dani Sosa, pero deben de estar atentos para ver si. Dani Sosa. Ajá. ¿Eres de la Ciudad de México? ¿De dónde mero eres? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Okay. Nosotros aquí, en el estado de Nuevo León, ajá, generalmente vamos a pistear y escuchamos este tipo de música. Me fascina, ¿eh? O sea, es más, escuchas la canción y aunque no hayas pisteado, tu cara automáticamente ya cambia. Cachinga, ¿cómo? A ver. Ahí va. Yo te puedo estar diciendo, carnal, que a toda madre, güey. Tucán, nos estamos pasando a toda madre. Buenísimo aquí en el ambiente, ¿eh? ¿Nos podemos echar un tequilito o qué? Órale, nos echamos tequilita. Un tequilita. Fíjate mi cara. O sea, no he pisteado. Sí, no, estás entero. Estás ahorita entero. Mi cara de sobrio, ¿no? Ok, a ver. Entonces empieza la rola y es... Tranquilo, compadre. La lloradita es de más experiencia. Y un texto es pinche perra. O sea, que resume todo, que dices. Ya sé qué siente. Exacto. No dice claro. Nada, pero dice todo a la vez. Exacto, güey. Exactamente. O sea, tú puedes decir pinche perra, puede pasar una perra por ahí, o sea, una pinche perra y ay, te pero se crea un ambiente de compañerismo, como de unión. Exacto. Mira que, o sea, no sé cuál es la perra, pero yo te entiendo. Sí, ¿sabes? Claro, güey. Te entiendo, y, ay, pinche perra. Que dices, sí, cierto. Sí, me la coraje, ni la conoces. Ni la conoces, pero. Sí, pinche perra. Pinche perra. Que no te vuelva a hacer eso, todavía dices. Te cae gordo aunque no la conozcas, güey. Sí. Qué bueno que no la conozco. Me da alegría que no la conozco. Exactamente, güey. ¿Cómo es? ¿Con qué canción sería? Más o menos en Ciudad de México, que te pasara lo mismo que a mí, güey. Qué varias. Es que la Ciudad de México tiene el barrio, que sea algo acá más como Los Angelitos. Ándale así. ¡Ay! Que de repente alguien grita. No, así. Muy a gusto. ¡Ay! ¿Qué pasó? Exacto. Pero grita como, grita de la oficina de. ¡Ah! Alguien lo asaltó y ya. ¡Uy! Buscando. ¡Uy! Chingó a su madre su celular. ¡Uy, hijo de! Se lo madrugaron ayer, güey. Entonces empieza ahí. Ahora. Yo creo que en el DF hay muchas partes. Digo, si puedes, es la cumbia. Si no, de repente, si estás cubeando con tu bacacho, ahí con tu... El bacachito. Ya bien. Es más de... Estamos muy contentos de estar aquí. Entonces, cambia. Ok, cambia. O sea, un José. José, más por ahí. Ahora, si te vas más a un lado súper fresa, pues Luis Miguel y
Igual, ¿cómo estás, cuando calienta el sol aquí en la playa? Eso es. Pero si te vas más a un rollo Juan Gabriel-esco. No, pero okay. Síguele. ¿Cómo estás? Muchas gracias a todos los emocionales que están aquí. Esa canción se escribí. Okay. Digo, ahí ya no te estás metiendo nomás alcohol. No, es que traigo un cilantro y no me lo alcanzo. Okay. Hasta que me olvides, voy a intentarlo. Tranquilo, hombre. Se siente aquí la tensión luego. Ayúdame. Voy a cambiar el ritmo mejor. Tranquilo. Algo más, Juan Gabriel. Okay. Si ya estás chupando con sangre, dices, ¿por qué me haces llorar tú a mi mamá? Ay, tú que no sabes que yo. Ay, que yo, que tú, sí, tú. Pero yo una vez también me acuerdo, una vez que fuimos, ¿no te acuerdas? Yo me acuerdo más o menos que yo. Que depende también dónde estés tomando. Claro, güey. Y ya si vas con tus abuelitos, pues ya te vas más a un Pedro Infante. Y eso. Okay. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. El chiflido se lo avienta a tu cano. ¡Pa' adentro! Vamos a cantarlo, a ver. Ok. Yo lo voy a cantar. Me hago la segunda voz. Vale. O la media voz. Haz lo que quieras. Okay, haz dice, lo que se te dé tu media chingada gana. Con ustedes, el nuevo grupo musical Con Bandera. Dice más con bandera. Amorcito corazón, yo tengo tentación. Un beso. El chiflido. Qué hermoso, muchas gracias. ¿Por qué chiflas para adentro, Tucán? Muchas gracias. Para adentro. Cayó con madre, ¿eh? Güey. Fíjate, es que cuando los músicos nos entendemos, de repente fluye. Claro, y nos entendemos muy bien, ¿eh? O sea, yo lo leí así nomás. Tú me entiendes muy bien, ¿no? Sí. A veces. Bueno. La verdad, a ver, tampoco soy chismoso, hombre. No, claro. Ser honestos. Hombre, güey. Okay. Pues con esa canción que te aventaste, güey, cantas con madre, cabrón, no, hombre, ¿no te ojalá, había escuchado? No, después fuera mamá, no. Es que te pusieron el tono y te agarraste. Yo creo que fue la banda que le atinó. No le atinó, tú. Ah, bueno, no. Me gusta, sí. A ver, me gusta imitar nomás. O sea, me imito al Vicente, al Alejandro. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Googleámela! Y te voy a decir nada más, güey. ¡Qué bonito! Por presumir a mis amigos se conecté. Que en el amor y ninguna pena me liquida. Y está su hijo. Que pa' probarles de tus besos me olvidé. ¡Pinche perra, güey! Y me bastaron unos tragos de tequila. Que te aborrezco en el día de tu traición. Hay momentos en hasta tu muerte. Una cosa es que seas gangoso y otra cosa es que seas arrítmico, cabrón. Hermano, no sé cantar. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad. No puedo dejar de adorar. Allí en mi triste soledad me han dado ganas de gritar. Salir corriendo y preguntar. Se metió Paquita tantito ahí, ¿no? Se metió Paquita. Acá entre nos, inútil. Paquita, ya no me voy a recordar. Ya no te voy a recordar, inútil, pendejo. Hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar. Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. ¡Cómo no, Chihuahua!
cabrón. Okay. Próximo parodiando, okay, nos vemos ahí, güey. Es el grupo ya, güey. Ya, ya, ya. WhatsApp, no sean mamones. Che, grupo. Ay, Dios mío. Ya se acabó, güey. Hay mucho mosco aquí, ¿no? Mucho. Oye, güey, deberíamos hacer un trío, güey. ¿En dónde? No. Quieras, ya estamos aquí. Pues ya, mira, ya estamos aquí, ¿no? Mira, ya lo hemos usado ese. Y ahí le pones la mano, mira. Ah, sí, cierto. Y le ponen la mano ahí, güey. Qué bonito. Es que la señora ya no ve, pero. ¿Qué vas a decir? ¡Son del norteño! No seas cabrón, güey. Lo estás no, catando. Son de la mole, sí. ¿De Franco? Sí, de Franco. Me voy a chingar este tequila a su salud. Yo también me lo voy a chingar. Tanto de tu can como de esos. Entró rico. Madre. También así. Cabrón. Oye, ¿también imita a Lalo Mora? Mira. Estuvo fuerte ese, ¿eh? Estuvo fuerte. ¿Conoces grupos norteños? Supongo. Sí, señor. Échale la prueba a Carlos Dalí y su Farafara Time. No, vas a, norteños. Un grupo y Farafara Time te... Un grupo norteño. A ver, ¿pero qué? ¿Me canta una o digo una? O sea, dices una y te van a tocar tres segundos, cuatro segundos de cada canción. Un grupo norteño. ¡Qué compromisón! Bueno, sé. Fácil, ahí te va el que dice, el del acordeón que empieza que... ¿Ya sabes? Este mero. El que está con el de... No, ya sabes. El otro. El de la tuba. No, el de... Ahí te va. El que dice... ¿Ves que cuando empieza que dice... Cuando... Y después se va con el... Creo que es la... Claro, no, eso que te lo escuchas y dices, híjole, es más o menos, es como una melodía que dices, cuando lo escuchas, hombre, te recuerda que es más como, ves cuando digo, ves que antes los tucanes, ¿no? mis tíos. Claro, claro, que decías, estos de acá me recuerda mucho el, y en este, pero este no, este es el otro, el que de repente agarraba y ya lo traes, que de repente dices, ponte, que empieza más como el tan, es una lesa que va a ser. Buenísimo. Yo soy mucho ese. Claro. Yo desde chiquito no me digo. Soy muy conocedor. ¡Ey! ¡Mi canción! ¿El tucanazo? Se bailan todo. Ese es el baile del tucanazo. Con este río se mueven todo. Este es el baile del tucanazo. Parece el de Fruit Loops, ¿no? ¿Qué es? ¡Ay, mira, va! ¡Para de Fruity Loops! ¡Mira la botarga, mamá! No, hombre, se pasan de lanza. Ah, hombre, qué carrillo. Qué chingón, güey. Pero, ni uno se te ocurrió así. Que... Es que también no se lo voy a yo a cagar. O sea, me gusta mucho Calibre 50, me gusta... Calibre 50. Cero más, de lo que quieras. A la chingada. Alacrán es musical. Alacrán es musical. Anda. ¿Hace cierto? Ay, está con madre porque esa era de Capaz, pero los de Oranguense la tocaban. Que una vez los alacranes la tocaron, creo que fue en Héroes de Monclova. Ahí sí, tocaron sí, esa y se unió. Sí, sí, exacto. A ver, una Germán Montero. Ah, ¿verdad? Pues es que... Una de Germán Montero, pero con la original. Con la original. ¿También las ha cantado? Con la voz de Germán Montero suena. Chingón. Y luego le van a pedir una de Charly Pérez y la Mañanita. Pues mentirosos no son, sí las han cantado. Claro que las han cantado, ¿no? Sí. Una de. Algo más de como de aquí, güey. Aquí como de la aquí, región. No, bueno, pues. Entonces, híjole, ponte la de esta. La firma. Sale igualito. ¿Y tocame dónde es? ¿Dónde? A ver, una de Intocable. Una de Intocable. Ya lo vas a hacer, hombre.
¿Cómo canta Intocable? ¿Cómo canta? ¿Cómo canta? Me gustas por coqueta. Ahí está, coqueta, compadre. Qué bárbaro, chingada, güey. Qué mamaste. ¿Qué tal? Qué mamaste. No te salió ni madre, pero. Exacto, justo iba a decir eso. Canta con madre. ¿A poco no me entendiste cuando dije? Tú sí me debiste haber entendido. Yo canté como Beto Guzmán, o sea. Pero será de eso. Es que no es tan difícil en Chile. ¿Qué cosa? Cantar como Beto Guzmán. ¿Por qué? ¿No es tan difícil? No es tan difícil. Wey, ah, bueno. Canta bien alto, güey. Pues no está tan alto. No, 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 no. Canta, o sea, canta alto en cuanto a los alto. Tonos, güey. Pues mira, sí. Yo digo que canta la mitad. Hoy, hoy al maestro musical. Hoy al Pepe Zavala de los. El Pepe Zavala. Soy ñeñe. No, digo que la mitad, pues porque no tiene un labio. Ah, ya, ya. Ay, no lo había entendido, fíjate. Qué bueno que nos lo explicas, carnal. Perdóneme, tío. Oye, perdóneme, tío, mamá. Cabrón, qué bueno que vienen juntos, güey, en el mismo carro convertible. Sí, ¿no? Sí. Fíjate, lo que es la envidia. Lo que es la envidia, nomás. O sea, el ojete ese se está riendo bien, cabrón. Se volvió a reír ese. Ese le gustó mucho, ese. O va a llegar a su casa y dice: no mames, lo del coche convertible que hizo, güey. Que estuvo buenísimo. Se le pasaron nada. Ah, toda la noche le cargaron la madre. Ay, pero bueno, vamos a hacer una actividad, muchachos. ¡Órale, wow, pues! Ok, órale. Vamos a hacer spinning. Oh, no, hijo no, de tu chido. No, venga, qué buena falta nos hace, fíjate. Qué buena falta nos hace. Ok, espérame tantito, déjame, le doy otra mordida a la hamburguesa. No, te creas. Sí, no, voy a hacerla. No, aquí para agarrar fuerza, ¿verdad? ¿No te vas a desmayar ahorita? Sí. Ay, cabrón, el pinche tequila, güey. Sí, es el tequila. Sí, el tequila. No sé, la diabetes ya. De... Ay. Ay. A ver, son bien mamones los que se ríen también. Fíjate, ni nos dijo que viniéramos. Sí, no, ahí venimos de pendejos. ¿Sí? ¿Qué tal que actividades allá y estamos aquí? No, no, todo bien. Ya, aquí andamos. Están como el monaguillo, que es la primera vez que es monaguillo, ¿verdad? Que le dice el padre, ven a ser monaguillo, ¿verdad? Y siempre va atrás del padre así como que, ok, aquí traigo la hostia. Ok. Cabrón. Sentí algo como que... Traeré imán en la cola. Bueno, bueno. Necesitamos a 4 voluntarios del público. ¿Yo? Y caballeros. Ah, yo. Y de aquí del público. El público. 4 voluntarios, tanto hombres como mujeres. 4 voluntarios, 4 que levanten la mano. Vente, carnal, por favor. Ándale, ya te conocen a ti, perrito. Qué huevos, la verdad. Qué huevos. Ahí está. Sí, supieron. Acá, que vos, vente, caballero. Véngase de este lado, por favor. Vamos para acá. Nos falta uno. Vente, carnal. Vente, 4 hombres. Fíjate. Wow. Ya somos los 4, güey. Sí, babas, ojalá no sea de besos. Levantaste la mano después de los 4, carnal. Ah, qué pinche desmadre acabas de armar, pero... carnal. Hijo de la no, chingada. No, ahí quédate mejor, ahí ya. 1, 2, 3, 4. Va a ser un pedo regresando 8, a su lugar, 16. Okay. Apenas salió, apenas. Acá, vente, carnal. No, okay. Si siempre vienes de rayados tú, hijo de la chingada. Ok, vente, compadre, estaba más fácil por este lado, güey. Toda la pinche vuelta. Va a saludar un compa de allá, de la prepa. Así, ¿qué más estamos aquí en el jale? Ok, Tucán, tú vas a ir, vamos a estar, empiezo yo acá de este lado, ¿ok? Daniel Sosa en medio. Sí, sí, y tú, Tucán, vas a estar allá de aquel lado. Somos un chingo más, güey. Pues tú los invitaste. Ok, no hay pedo. Así está. Vente, Dani, aquí tú de este lado. ¿Yo okay. ¿Dónde? Aquí de este lado. Y háganse más para acá. Vamos a tratar de que el medio, yo voy a estar acá de este lado, de que el medio esté aquí que para poder que la toma salga chingona, ¿ok? Dani, un poquito más para acá. Ven, okay. Vente, carnal, tú. aquí estás, está. Perfecto. Ok, un poquito más para acá. Ok. Excelente. Acá. Excelente. Muy bien, muchachos. Hombre, ahí estamos perfecto. Ok. Ok, a la chingada. La está inventando el mamón. No, la estoy inventando. Ok, vamos a jugar aquí, pues a un jueguito de palabras. Muy bien, señor. Ok, vamos a tener que ir inventando nosotros una historia. Ok. Con lo que yo diga al principio. Muy bien, okay. Señor. Ok, pues está bien, sí. Ok. Vamos a jugar a un juego. Con las palabras. Ok, ¿a qué voy? Es que vamos a inventar la historia. Ajá. ¿Sí? Y lo importante de aquí es que si yo digo, por decir, me andaba cagando y luego fui al baño,
Me andaba cagando y luego fui al baño y no había papel. Me andaba cagando, no fui al baño y no había papel. Y luego... Y digo algo, ¿no? Y dices algo con el... Me limpié con el dedo. Okay. Es un ejemplo. Que sí pudo haber pasado muy probablemente. Pero entonces así. Lo importante, si alguien... Si yo digo, me andaba cagando y fui al baño. Y luego me andaba cagando en el baño. Vámonos a la chingada. Y ahí perdimos. Ok, tienes que decir exactamente. Y ustedes, damas y caballeros, son los jueces. Ok, son el público. También el público, ¿eh? Sí, no, también. Habla bien, pendejo. Hombre, la traías. No, la traía. Estaba aquí, Nilo. Equivócate. Ok, entonces, ahí va. Yo empiezo la situación. Okay. Ahí va. Empezamos. Mucha atención. Tienes que repetir lo mismo que yo y luego le agregas algo más. Ok. Te esperas a que te ponga el micrófono, carnal. Ok. Sí, okay. La nariz se me hinchó porque... La nariz se me hinchó porque me picó una abeja. La nariz se me hinchó porque me picó una abeja en él. En el pito. La nariz se me hinchó porque me picó una abeja en el pito. ¿Cuándo? La nariz se me hinchó porque me picó una abeja en el pito cuando me agaché. Pues, ¿cómo te agachas? La nariz se me hinchó cuando me picó una abeja en el pito porque me agaché. ¿Fuera? Público exigente. Carnal. Con todo respeto, sácate a chingar. No, no, no. El aplauso acá para mi compa, por favor. Vámonos, Chihuahua. Ya menos llegamos al Tucán. Uy. Ojalá no empiece de allá para acá, porque si no, o sea, voy a estar ahí, cabrón, para el segundo. Ojalá que no empiece allá para acá. O sea, es mamón, güey. Ok. Ok, ahí va. Pon atención, carnal. Ok. Me estaba lavando los dientes cuando me levanté y vi a una mujer. Me estaba lavando los dientes cuando me levanté y vi a una mujer diciéndome. Me levanté y me lavé los dientes. Este güey va a hacer su historia, dijo. Lo intentó. Al chile me paré tarde, dice. A ver. Al chile, maestra, chocó mi papá, ¿no? Al chile yo no. Antes no dijo, me levanto un baño y luego me pongo a forjar. Compadre, qué gusto. No sé por qué los de rosa están, Ahí te vamos, pinche Tucán. No te vas a salvar, perrito. Ok. Pinche madre, le dije, no, el marihuano, se me olvida lo que Estaba comiendo un plátano maduro y... Estaba comiendo un plátano maduro y se cayó al suelo. ¡Órale! Estaba comiendo un plátano maduro y se cayó al suelo. ¿Por qué? Estaba comiendo un plátano maduro y se cayó al suelo porque soy un... Estaba comiendo un plátano maduro... Sí, es por ahí. Se cayó al suelo porque soy un... Es de memoria, no de velocidad, ¿eh? Para que no empiecen de groseros. Porque soy un... ¿Qué será? ¡Pendejo! Y también... Estaba... Tú tienes tu pinche micrófono. Perdón. Estaba comiendo un plátano maduro cuando se me cayó al suelo porque soy un pendejo.
Ingangos. Muy bien, se salvaron, te salvaste, güey. Pero hay que decirlo igual, ¿eh? Hay que decirlo igual. Oye, y la neta, ahora te salvaste por pendejo, literalmente. Literalmente, soy un pendejo, exacto. Ok. Ayer, esto es lo que dice aquí. Ayer me sentí una almorrana y... Ayer me sentí una almorrana y pensé, voy a ir al doctor. Ayer me sentí una almorrana y fui con el doctor. No le entendí. Dice, no le entendí a él. Pues qué bueno que no estaba el tucán acá de este lado. ¿Perdón? ¿Perdón? Listo, compadre, muchas gracias. Chingón, gracias, carnal. Muy amable. Ok, véngase, Estela. El aplauso para el Rayado Tigre. Digo, para... Hijo de la chica. Ok. Vi al Tucán Guzmán comprar un gansito, pero... Vi al Tucán Guzmán comprar un gansito, pero dije, no le van a entender ni madre. Ajá. Fíjate que vi al Tucán Guzmán comprar un gansito, pero dije, no le van a entender ni madre. Pero de repente dijo... Vi al Tucán Guzmán comprar un gansito y no le van a entender ni madre. Pero de repente dijo, me da un hippie. Sí soy, sí soy. Y yo, gente, güey. No, me te vas a hacer el infierno tú, güey. Échale tu gana. Estaba en tu Tucán Guzmán. Le tienes que hacer como él, güey. A ver si me sale, cabrón. Estaba... Ay... Ay, Mike, eso no es el micrófono. A ver, estaba en su... ¡Hola! Estaba en su Tucán Guzmán comprando... No, sí. ¿Sí o no? Sí. Estaba en su Tucán Guzmán comprando en la tienda y dijeron, no se le va a entender ni madre. ¿No? Tú di todo lo que tú quieras, carnal. Estaba yo, compré ahí... Ahí tiene que venir un gansito, no me entendieron ni madre, pedí una Coca-Cola, ando de bajón, dame unos tacos para llevar. ¿Y qué más pedí? Es que lo demás ya no lo entendí. Hinche tu cantas, cabrón. Ok, ahí va. Última. Venga. Ahí está. Hijo de la chingada. Daniel Sosa platicaba con Santa Claus hasta... Daniel Sosa platicaba con Santa Claus hasta que se puso a pedirle regalos. Daniel Sosa platicaba con Santa Claus hasta que se puso a pedirle regalos, pero pidió uno que dijo, qué bárbaro, hijo, ojalá me lo traiga, porque si no me lo trae en una de esas. Daniel Sosa estaba pidiendo regalos a Santa hasta que dijo, no, qué bárbaro, qué hijo de la... Fuerte el aplauso para mi compadre. Última. Ya cáile, compadre, ya la cagaste. Fuerte el aplauso para la camión. Oh, pato. Dice, no, aquí va a ver. La neta sí se me salió a toda madre. Ok. Tres tristes tigres. Tres tristes tigres estaban viendo una película. Tres tristes tigres estaban viendo una película hasta que salió el niño Parangaricutirimícuaro. Estaban tres tristes tigres viendo una película hasta que salió el niño Parangaricutirimícuaro. Y dijo, me la pelan todos, cámbiale de canal. Vamos a seguirle. Estaban tres tristes tigres cuando salió una película y luego el niño Parangaricutirimícuaro. Fuera.
Yo digo que aquí se termine ya esta. El aplauso, por favor, para el ganador. Muy bien, carnal. Tenía un chingo de ventaja, pues era el segundo. Pues sí. No, no ganaste, no. Compadre. No, no te creas, no es cierto. ¡Eh! Una cena, ¿con quién vienes, carnal? No mames, ¿dónde estás, güey? Acá, este lado. Ya, sí, ya, güey. Con su amigo, dice. Es que la primera vez vinieron juntos, han venido en varias ocasiones. Oye, ¿qué son? No, no somos nada. Ya para esta vez que se vinieron. Ya se caen mejor, ¿no? Ya, no, deja tú, ya se la. Ya se vinieron y se vinieron. Sí, se vinieron, ¿sabes? Compadre, para ti y para tu acompañante, un salchichón del Pipiripao. Ah, no es cierto, una cena del Pipiripao. Fuerte el aplauso, por favor, señoras y señores. Tenemos que bailar todos, güey. Eso, nomás. Bueno, yo que igualito. ¿A poco no? Mira, Nomás. Te sale el moonwalk. A ver, moonwalk. Acá, acá. Ay, güey. ¿Te sale a ti, güey? Vamos a ver. Ok. Órale, güey. Ese es el shuffle. El shuffle, Sigue, échale. A ver, ahí va. Venga. Ven nomás. No, ya se me movió el disco, güey. Ahí va. Ay, a eso, chingado. Vamos. Los Mercury. Ay, cabrón. Ay, estaba bailando cuando. No. Ya, está mucho. Buena esa dinámica, ¿verdad? Sí, la verdad que ni nos la copiamos. Sí, está bien. Más fácil, hombre. Rápido también. Oye, en este programa, mi estimado Daniel Sosa, mi estimado Tucán Guzmán, ¿sí? Tenemos un espacio. Bueno, tenemos tres espacios ahorita donde puedan. Tenemos un espacio donde se le da oportunidad a Raza para venir a contar su material. Mi estimado, ¿sí? Tucán estuvo. Yo vengo de ahí, exactamente. Bien, ya estuve aquí. Sí, de ahí lo vimos y dijimos, cabrón, arrástralo. Como es la lengua, dices, ¿no? Ay, oigan, sujetes, es un chiste. Sí. Si no me la pudo ustedes también. La señora está bien preocupada. Ay, no, pobre. Ay, no, pobrecito, ¿por qué le dicen eso? Sí, exacto. No ven que está langosito el niño. ¿Sí? ¿Qué? Y pues bueno, en esta ocasión viene un compañero, un amigo mío. Sí. Tengo ya tiempo de conocerlo. Pidió oportunidad. Bendita. Desde ahorita quiero darle muchísimos ánimos. Es muy bueno. Es comedia de autor, pues. Él escribe todo su contenido. Y quiero que le pongamos muchísima atención y sobre todo que tengamos amplio criterio. Open mind. ¿Ok? Por favor. Vamos a abrir la mente. Vamos a abrir ese criterio. Vamos a abrir el culo. No, eso no. Eso yo creo que ya estuvo de más. Cada programa hace las cosas distintas. Bueno, pues sí, cada exacto. Quien, ¿no? Digo, yo jalo. Estamos aquí. Sí, estoy aquí, ¿no? Ya me dieron tequila. Ya me doy otro y lo que quieras. Uta, claro que sí. Damas y caballeros, por favor, fuerte el aplauso. Él es Fex Quiroga. ¡El aplauso fuerte! ¡Yeah, babe! Buenas noches, ¿cómo estamos? ¡Bien! Excelente. Oigan, pues ya lo comentó Mike, vamos a tener un poco de comedia, un poco diferente a lo que se ha presentado aquí. Entonces quiero hacer un spoiler de una vez, para que no me quieran madrear allá afuera. Va a haber un poco de humor negro, ¿estamos de acuerdo? ¡Bien! Siempre sondeo, ¿no? De que a quién le gusta el humor negro y dicen a mí, y luego allá afuera, de todo a madrear, culero. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo? ¡Sí! Compañero, ¿usted le gusta el negro? O sea, el humor negro. ¿Sí? ¿Estamos bien? Excelente. Me presento, yo soy Fex Quiroga.
Tengo 33 años, yo soy radiólogo de profesión, yo soy médico radiólogo. Y a mí me gusta mucho contar el cómo decidí estudiar medicina. Porque yo decidí estudiar medicina la primera vez que visité la colonia Independencia, güey. Porque vi cómo hacer una cirugía en vivo. Y dije, no mames, güey, yo quiero eso para mi carrera. Y deja tú la cirugía en vivo, güey, pagada por adelantado. Dije, a huevo, yo la quiero. La escena fue más o menos así, está el paciente en el piso, le dio el dinero y, apendectomía. Y después nos enteramos que era un asalto. El paciente no sobrevivió. Pero ya estábamos en medicina, ¿no? Ya qué le podíamos hacer. Y es que, para los que no conozcan la Independencia, son de esas colonias culeras, güey, donde no sabes si es un bazar o los está embargando Coppel. Y es que, de verdad, las primeras veces que yo visité la Independencia pensé que era un pueblito mágico, güey. Yo llegué y todo iluminado con velitas. Dije, no mames, güey, qué rústico, qué bonito. Y me dijeron, no, mataron un cabrón ayer. Y yo, ajá, ok. Ya decía yo, un altar de muertos en febrero como que no queda. Pero en medicina te enseñan muchas cosas. Te enseñan muchas cosas, pero hay cosas importantes que no te enseñan. Por ejemplo, dar malas noticias. Entonces ustedes, público del Auditorio Santiago, les voy a enseñar cómo en medicina es dar malas noticias. ¿Estamos de acuerdo? Es con el cubrebocas. Es muy simple. Lo único que tienen que hacer, si son médicos obviamente, si no, pues no les va a salir. Se acercan con el familiar y lo único que tienen que hacer es decir que no mientras se lo quitan. Se acercan y... Y sabes que ya valió madre, ¿no? O sea... Pero ojo, quítenselo despacio, güey. O sea, ese cabrón ni lo intentó. Es despacito. Lamentablemente yo no me sabía este truco en medicina. Y la primera vez que me tocaron una mala noticia, pues el paciente falleció en quirófano. Me dicen, Quiroga, es tu momento de ir con la familia y darle la noticia. Entonces yo salgo del quirófano, güey. Los veo todos formados y digo, levanten las manos los que son papás. No, ustedes bájenla. Ya no me dejaron dar malas noticias, güey. Oigan, y es que yo elegí radiología porque me gusta mucho el diagnóstico. La radiología es puro diagnóstico. La clínica no se me da, güey. La clínica no se me da. Lamentablemente la comunicación y el paciente y yo como que no nos llevamos. La otra vez tuve un paciente y le digo, tomes estas pastillas por el resto de su vida. Me dice, doctor, solo son dos. Le digo, por eso. La otra vez llegó una pareja y ella traía el abdomen muy inflamado. Y le digo al esposo, pues ojalá le guste cambiar pañales. Me dice, ¿va a ser mamá? Lo no, cáncer de colon. Y es que para mí es muy difícil decirles qué tienen, güey. Es más decirles que no tienen. Esperanza. Oigan, a mí me encanta el humor negro, me gusta el humor negro. Me encanta. Pero todo esto es un personaje, güey. Es un personaje. Yo soy una persona común y corriente, güey. Una persona común y corriente que consume un chingo internet. Me mama el internet, güey. Los videos de caídas, güey, me encantan, güey. La caída de Edgar, ya, güey. Clásico. La caída de Juan Gabriel, querida. La caída del avión de Jenny Rivera. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Los chistes de Jenny Rivera son como yo. Pesados y de mal gusto. Oigan, ahí me dicen el cáncer de la comedia. Este apodo me lo puso el caballero de la comedia. Un chapodo jete, ¿verdad? Y muchos pensarán que es el cáncer de la comedia por el tipo de temas que manejo o porque soy lo peor que le pasó a la comedia. Pero no, es porque en realidad sufrí cáncer. Sufrí un tipo de cáncer que es carcinoma, que es un cáncer de piel muy pendejo. Para que me entiendan más o menos, ¿se acuerdan del nivel de Mario Bros 3 donde el sol te quiere matar? Esa es mi vida. A mí siempre me han dicho, cuando tengas un micrófono, deja un mensaje. Siempre me han dicho, Mike, es de las personas que me han dicho, cuando tengas un micrófono, deja un mensaje. Entonces, mi mensaje de esto es para ustedes, mujeres, si siempre chequen, si sienten una bolita extraña, váyanse a checar. Hombres, si tienen una verruga, váyanse a checar, puede ser cáncer y puede valer verga. Lamentablemente, así me pasó. Pero me operé, es un cáncer operable. Pero, para hacer una mi pendejez, pues no me cuidé y tuve que ir a quimioterapias. Y no sé si ustedes o alguien ha estado en quimioterapias, es lo peor que te puede pasar en tu vida, güey. Y ahí me dieron un consejo. Cuando estés en quimioterapias,
no escuches música, no veas videos y no hables con nadie. ¿Por qué? Porque cuando superes esto, porque lo vas a superar, y escuches esa canción, te va a recordar ese momento triste. Entonces yo seguí este consejo bien pendejo, y ahí estaba conectado valiendo madre, junto a más personas al lado de mí valiendo madres porque IMSS. Y en eso veo en una puerta, güey, que se empiezan a ver flechazos, güey. Y luego entra un fotógrafo y le empieza a tomar fotos, güey, a la puerta. Entonces, ¿qué, qué pedo? Y en eso va entrando André Pierguignac. Y dije, no mames, güey. No saben lo culero que es tener cáncer y ver a tu jugador favorito, güey. Digo, no mames, güey, me trajeron al francés, güey. Y luego Guiñac se empieza a vestir del Capitán América, güey. Dije, no mames, güey, mi Avenger favorito, güey. Me dijeron que me iba hoy, güey. Pero no conocí a Guiñac, güey, nada más lo vi pasar por enfrente de mí. Fue con Raulito, el niño de al lado. Que a mí se me hace que se curó porque ya nunca lo volvimos a ver. Muy buenas noches, gente. Fueron un público hermoso. Yo fui Fex Quiroga. Muchas gracias. ¡Ese fue! Muy bien, hermano. Oye. Ay, güey. Amén. Esa es una teoría mía de la comedia. Hay, existen muchos, pues como... Ay, yo soy de la madre, te digo. Soy el amigo que está bien chiquito atrás. Ahí podemos decir, lo castigó Dios, ¿no? No. Este, hay muchos ramos de la comedia. El cabareteo, el humor light, el humor negro, el stand-up, el cuentachistes, la que la parodia, muchísimos, ¿no? El humor negro no es quizá para todos, pero es ciencia ficción lo que estamos viendo. ¿Me explico? O sea... No nos lo tomemos tan, claro, tan a pecho, pues. ¿Cómo? O sea, no porque Fex ahorita dijo algo es que vaya a pasar algo. Simplemente que es un estilo que él se ha arraigado a ese estilo. Hacen su nicho de público, llena bares, anda también por toda la República. Creo que fue, no me acuerdo dónde fue, no sé si a Europa, no sé. Fue aquí a... Que llegas donde está la plaza y el Oxxo, ¿no? Ves que te está el tope y te sigues. Y ya, exacto. Que dices aquí, ¿no? Allá. Creo que, ¿cómo se llama este lugar? Así, ahí mero. Uno bueno. Intocable, digo. Ay, pero bueno, ahí está el Fex Quiroga. Para la raza que quiera venir a hacer su rutina en este open mic, pueden mandar un correo a producción@mksagencia.com. Puedes mandar tu video de 3 minutos. ¿Estás bien? De 3 5. No, es que lo que comentabas hace rato. Por la mordida, ¿no? A ver, tío, tómese la pastilla, tío. Venga. Quiero ya. No, insulina. No es cierto. De 3 a 5 minutos a producción@mksagencia.com y próximamente puedes estar aquí en el Open Mic con todo este excelente público presencial que nos visita y toda la gente que también nos ve y nos comparte por todas las redes sociales, mi estimado Tucán y Daniel Sosa. Ok. ¿Hiciste cuántos Open Mics hiciste tú, carnal? Hombre, ¿cuántos no hice? ¿Cuántos no hiciste? Horrible, o sea, al principio... La gente que está viendo esto, a Chile ni venga. Ya. Está bien culera la comedia. Ya. O sea, cuando yo empezaba igual era horrible, compadre, llegar a los lugares y pues tenías que explicar qué era el stand-up y ahí estaba 5 minutos. Es como lo que hacía Dal Ramones, pero es como lo que hacía Polo Polo. Y alguna vez en Cotita Iscali me aventaron hielos, compadre, para que ya me bajara. ¿Hielos? Sí, o sea, el público era como... A ver, tenía una pantalla de fútbol atrás. Okay. Estaba la banda a punto de tocar y yo tenía que hacer 15 minutos. Okay. De repente me subo y pues la gente está en su desmadre, la gente está chupando, está platicando. Si te aventó hielos es porque el público estaba frío. Exactamente. Estuvo bueno ese, la verdad, ¿eh? Que feo que no se hayan reído fuerte. Sí. Chistazo, ¿eh? Oye. El caballero de la comedia. Chingada madre. Y pues, estuvo horrible, me aventaron hielos y como, chingada madre. Yo tenía que cumplir con el tiempo porque si no, no me pagaban. Entonces ahí estaba yo esquivando hielazos, diciendo mis pendejadas. Y ya al final ya pues te bajas y te das con este sabor de chinga, madre. Pero después de muchos años pues entiendes que pues el público es el que decide si está chistoso o no. O sea, no, yo soy muy fiel creyente que no hay público malo, creo que hay comediante que no sabe lidiar con él. O sea, creo que la gente ya cuando te presta su oído y te presta su atención, es tu responsabilidad como cómico hacerlos reír. Y si no los estás logrando es porque tú como cómico te falta una parte de entender cómo lidiar con el público. Al final de cuentas el público está
pues dispuesto a escucharte. Si no os convences, pues es tu chamba, compadre. Cabrón. Yo creo. Muy bien. Pero igual también digo mucha mamada, ¿eh? No me van a creer. Lo que dije, no me crean. Una peda. Editen esto ahorita. Sí, sí, lo editen. Pregúntame otra cosa mejor. No, podemos presentarte como Daniel Sosa Lozano, ¿no? Ya que andas dando cátedras y la chica. No, pero tienes razón. Yo concuerdo, comparto y comulgo con lo que tú acabas de decir, ¿no? Ay, me escuché muy Adela Micha. Comparto, comulgo, concuerdo, comparto. Y con... Yo tomo, pisteo, me mamo. Pon un oxo. ¿Que le ponga un oxo? Sí. Habla bien, güey, no te entiendo. Hubieras dicho un seven, güey. Sí, no entendí. Ponle un oso, pues un oso. ¿Cómo lo hago con el oso? Pendejo yo, pendejo yo. El oso se lo puede poner alguien más. Informes aquí al correo de... Hermano, te quiero preguntar algo. Pregúntame, cabrón. Sí, sí te sale. Lo que tú quieras, cabrón. ¿Y la panza te la mueves igual? O... Deja tú la panza, cabrón. La cesárea, cabrón. El pito. Digo que no. Tú eres estandopero, estandopero. ¿Qué? ¿Qué, güey? ¿Qué pasó, carnal? Digo que no. Es que aquí sí se ve, compadre. Es que como estás de lado aquí, no sé. Ah, no mames, ¿quién dice que no, güey? Dice que no, carnal. No. Y a veces dice que sí también. A veces nomás como que saluda. Buenas tardes. Como que no sabe, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. A veces que tiene frío y que ni siquiera se asoma. Sí. Luego, como que está muy alterado y está como de... Exacto. No, pero que le nace el corazón. No. Exacto. Pues déjalo de apretar, oye, nomás es tan chido. Sí, también no es quitarte. Perdón, es que estoy chavo, se me hace falta. Tienes razón. Oye, estandopero nato. Sí. Te sabes chistes, güey. Me fascinan los chistes. ¿Quieres un chiste rápido? Sí. Ahí les va el otro. Ay, muy bien. Yo soy muy fan de los chistes. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocer. Soy muy fan de... Suéltame. Mira, ya, es que ya que esté embonado ya. Soy muy fan de los chistes. Se me está parando en mi género. O sea, los veo así. Aquí ya siento que... como un vaho. Ya sabes, como que un vaporcito bien raro. Que no, no se está empañando aquí. Pero quítame. Es que mira, güey. O sea, no todos puedo. Pero wey. Acá nomás. Mira, o sea, es de inmediato. Es como si ya algo hubiera. Ya, algo lo llama, claro, sí. ¿Me explico? Sí, es como el queso crema y la hamburguesa. El queso crema y la hamburguesa. Exacto. Sí, soy muy fan de los chistes. En mi gremio, de repente, especialmente Sofía Niño. A varias personas les cae gordo que yo cuente chistes, pero a mí, si algo me gusta es contar chistes one-liners de que... A ver, ¿ustedes saben qué pasa cuando pasa Iron Man? ¿Qué? Se hace un ironazo. Buenísimo. Hombre. A mí me... Hombre, esto bueno. Bueno, culto y rápido. Ok, ¿por qué no contamos...? Vamos a hacer una ráfaga de chistes malos, güey. Échalo, jalo. Jalo. O sea, así como el de la... Bueno, eso estuvo bueno. Esto bueno, pero... Estuvo bueno. Me esfuerzo. Pero esfuérzate para que sean... Güey... Esfuérzate, pinche Tucán, porque ahorita todos los chistes que contaste estuvieron muy buenos. Tú también, todos los chistes que contaste ahí, tú y yo, estuvieron muy buenos. Yo, pues ahí se va, ¿no? Pero hay que esforzarnos para contar chistes malos. Va. Ok. Ok, perfecto. Vénganse para acá. Venga, voy a botar, síganme los buenos. Ay, sí, compadre. ¿Hay cortinía? ¿Hay cortinía? ¿No? Ok, la producción anda muy... Está ocupada ahorita. Sí hay. Ráfaga de chistes malos. Ahí está. Ok. Pues empiézale tú. Yo empiezo. Estás bien algón. Nomás quería decirte. Ponte en medio, ponte en medio. Ahí tenían que había un perro que se llamaba Pa' Fuera y le dijeron Pa' Adentro, Pa' Fuera. Y él explotó el perro. Todo bueno, ¿verdad? Oye, le eché ganas, hombre. No, güey, es buenísimo. O sea, porque no supo qué hacer. ¿Por qué hago? Sí, exacto. Sí. ¿Ustedes saben qué le dijo un cavernícola a otro cavernícola cuando pasó la primera estrella fugaz? ¡Oh! ¡No mames! Sí, la verdad, sí, yo sí leí eso. Lo leí un chiste histórico. De hecho, yo lo leí en los nuevos libros de la SEP. Está esa historia. Eso está. Había un vato que estaba bien pendejo, como este chiste, y timbraron en la puerta de su casa, ¿sí? Y luego le sonó el teléfono fijo.
Y entonces empezó. Y no sabía qué hacer. Entonces timbraba y luego sonaba el teléfono. La chica abrió la puerta y dijo: bueno. Porque se confundió. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Sí. ¿Aló? Está Zapata. No, Emiliano Zapata con su bigote, con su reatón. Ahí en su casa estaba. ¿Normal? Ahí estaba. ¿Pronto? En su casa. ¿No? Porque ahí vivía. Estaba haciendo su quehacer, ¿no? Estaba ahí guardando en el refri sus frijoles en el topper de la crema. Ajá. ¿No? De repente se tiene que ir Zapata, porque Zapata era un güey que se iba a la guerra y de repente se decía: me tengo que ir a la guerra. Se agarraba su maleta, metía sus crocs, metía todo lo que se llevaba a ver. Y esa Zapata y ese, porque él siempre estaba enojado. Entonces metía las cosas enojado. Y de repente ya su vieja le dice: ¿te vas, Zapata? Dice: no, voy a caballo. Está bueno, güey. Estuvo bueno. Vas perdiendo, güey. Vas perdiendo. Fíjate, iba un 100 pies caminando. Un 100 pies en chinga, ¿no? Y en eso veo una piedra. No veo una piedra. Ah, no lo ve. No la ve. Ah, ok. No la ve. Y se tropieza. Y se tropieza. Y se tropieza. Muy bien, pero no la vio. Sí, no la vio. Ahí medio te pendejaste ahí, tú. Anda bien, pendejo. Sí, ya. Ahí voy yo. Venga. Vale. ¿De si empieces? ¿Si empiezo yo? ¿Qué pendejo eres, güey? Ay, no. Un brote de inteligencia. Oye, era un músico. Ah, uno de músicos malos. O sea, no, de músico, o sea. No. Era un músico tan desafinado, que una vez se desmayó y en lugar de regresar en sí, regresó en mi bemol. Además, los músicos me están entendiendo. ¿Tiene sentido? Sí, pues, mi bemol, o sea, desafinado. Yo el otro día estaba, pues ves que yo soy de la Ciudad de México. Ahí sí, está, no lo sabíamos, dato. Chale. Sí, viste que soy de la Ciudad de México. Estaba pasando ahí por la Basílica de Guadalupe, preciosa, con su... Tiene un ahí que de repente, ya adentro ya se ve como más de acá. Y hay una madre que subes para ver a la Virgen, pues que hay su casa, ¿no? Entonces ya te subes y vas ahí viendo a la Virgen más. Y en lo que yo la veía decía: ¿por qué? Déjalo contar el chiste, güey. No, es que estaba cantando atrás de mí. Había un coro de señoras que iban a cantar. Siempre iban los, como era martes, siempre iban los martes a cantar. Con la señora. Y ahí las señoras eran aztecas. Eran señoras aztecas. Que venían a convertirse a la religión católica. Venían, decía: a mí vale madre Cuchilopostli, vamos ya a creerle a la Virgen. Ya estaba la Virgen con sus ¿qué pasó, Manta? Pues sí, estaba ahí con sus pisando a su ángel, ¿no? El pobre ángel le decía: oye, no mames, señora, yo estoy chiquita. Estaba la Virgen y me pregunté a mí mismo: ¿por qué? Me pregunté: ¿por qué estoy drogado escuchando cosas? Y ya yo digo: ¿por qué la Virgen está parada? Y llega un guía y me dice: ah, es que como se fue a la villa, pues perdió su silla. Bueno. ¿Cómo sigo yo, ah? Voy yo, ¿no? ¿Quién iba? ¿Sí ibas tú? ¿No? Pues es que yo nada más he contado uno, ¿no? ¿Todo, güey? No, sí. Vale, el de ahorita. Yo conté el de ese. Ah, sí, sí. Ah, no, ya conté. Sí, yo conté dos. Sí, yo conté dos. Yo conté dos. Ok, échale, güey. Entonces sigo yo. Fíjate, el otro día fui a un motel. ¿No? Y me atiende, o sea, ahí la recepcionista, ¿no? Muy amable, me dice: hola, buenas tardes, me llamo Lupita, ¿en qué le puedo servir? No, me da una habitación y tiene menú de cena, sí, creo que sí. Me da el menú, escojo el platillo número 6, ¿no? Y me la lleva a la habitación, ¿no? Llego a la habitación, me acuesto, llega Lupita, ¿no?
hola, buenas tardes, aquí está su comida. Y así ya, ya va Lupita. Y entonces digo, oye Lupita, antes de que te vayas, la comida es para dos y me estoy yo solo. ¿No le quieres pasar? Y Lupita se queda pensando, pues sí, para eso estamos, ¿no? Para eso estamos. Bueno, cuando menos piensen, a Lupita le están dando un santo cogido. Y termina Lupita extasiada, ¿no? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué bueno estuvo! ¡Oh, no! ¡Qué bueno estuvo! ¡Estuvo buenísimo! ¿No? Y entonces yo, así con un cigarro, ¿no? Yo ya sabía que eso iba a pasar. Y Lupita se queda acá como, ¿cómo? ¿Cómo sabía que esto iba a pasar? ¿Escupía y todo? Sí, 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 no. El coraje, ¿no? Estaba bien extasiado. Sí, estaba puta. Acababa de hacer un... Claro, un squirt, ¿no? Sí, o sea, me vine y se vino, o sea, era un pedo, ¿no? Se vino de todos lados, ¿no? Sí, de todos lados, ¿no? Estaba haciendo, estaba lloviendo por todos lados, ¿no? Hasta lloró tantito, me dijo. Algo pena, ¿no? Algo pena. Algo pena, ¿no? Entonces, Lupita está extasiada. ¿Cómo? ¿Cómo sabía? Que yo ya sabía. Pero, ¿cómo? Abro la cajonera. Saco una Biblia, la ojeo. Hoja 316. Hoja 316. Dice, Lupita de recepción es bien puta. Vete a la vez. Gente chismosa, la verdad. Sí, es que es gente que deja notas por todos lados. Sigo yo. Soldado Guzmán. No lo vi ayer en la prueba de camuflaje. Gracias. No lo vio. Es que por eso fue muy bueno. Estuvo bueno, la verdad. Okay. Bueno, última, ronda, bueno. última ronda. Último chiste. Llega un argentino. Ay, ¿por qué habla con Luis Miguel? Un argentino que era amigo de Luis Miguel. Es su manager. Dice, ¿qué pasó, manager? Y el argentino, che, bueno, nada, yo voy a mi casa. Yo, se fue a su casa el argentino y en la casa pues tenía sus hijos y de pensar, su hijo y su hija afuera. Se mete la niña y el niño se queda afuera. Entonces la esposa del argentino le dice, oye, Diego, llama al niño para adentro. Y hace, ¡niño! Y ya el niño hace, rápido. A ver, fíjate. Estaban dos gays en un vuelo internacional. ¿No? Monterrey, Japón. Vuelo de 12 horas. Y dicen, oye, pues, ¿cómo ves si lo hacemos aquí en el avión? ¿Cómo nos vamos a quedar aquí en el avión? No, no se puede. Nos van a ver y nos van a... No nos ve nadie, no nos van a decir nada. Nada nos van a decir. Así de no volada. Seas mamón, güey. Ya, esto ya superó nuestro... No sabes que no nos van a decir nada. Oh, mira. Espérate, se levanta el gay, ¿no? ¿Un cigarrito? ¿Alguien que me dé un cigarro? ¿Cigarrito? ¿Alguien? Nadie dijo nada. Ya ves, no nos van a pelar. No, son de mí. Los gays que es un cogidón. No. Cogidón del tercer mundo, ¿no? Llega ya a la mitad del vuelo, ¿no? Ya todo se tranquilizó, ya no hay ningún ruido. Y va el azafato por el medio de la fila del avión, ¿no? Verificando que esté todo en orden, ¿no? Y en eso ve a un señor, un viejito así, temblando de frío. No mames, qué pedo, ¿no? ¿Por qué hace tanto frío? Y el azafato, señor, ¿se encuentra todo bien? Hombre, pues hace mucho frío, o sea, no, pues sí, tengo mucho frío. Señor, ¿y por qué no me dijo algo? O sea, yo pude haberlo ayudado, pude haber cambiado la temperatura, pude haber traído una cobija, ¿por qué no me pidió nada? No, hombre, ahorita alguien pidió un cigarro y se lo cogieron. Güey, van perdiendo, güey. Van perdiendo ustedes. Se suponía que eran chistes malos. Con los míos nadie se ha reído. ¿Por qué llegaste tan temprano de la escuela, mijito? Ah, más es que me corrieron porque... ¿Te acuerdas la paloma? Esa, la paloma así que truena. La que me compré, que estaba así, más o menos así.
Pues que la troné en el salón. Ay, mijito. Vamos a la escuela a ver qué pasó. ¿Cuál escuela? Cargó la chingada de la escuela. Oigan, damas y caballeros. Mamó, exactamente. Queremos agradecerle principalmente el tiempo que nos brinda Daniel Sosa y el Tucán Guzmán por estar aquí con nosotros. Y fuerte el aplauso que se escuche, por favor. Y este jueves 28, o más bien el jueves 28 de septiembre, damas y caballeros, en el Auditorio Pabellón M, mi estimado Daniel Sosa. Por favor, danos más información, hermano. Así nomás. Más información. Así nomás. Así ya, pues ya lo dijiste, ¿no? 28 de septiembre voy a estar en el Pabellón M. Para mí es un honor estar aquí porque platicamos tras bambalinas, como bien decía por ahí la gente de este medio. Que en Monterrey es un lugar bien bonito para hacer comedia, porque la gente en Monterrey lleva escuchando comedia tantos años, todos los días de la semana. Entonces, como comediante, presentarte en un público que realmente escucha comedia es algo delicioso, y para mí estar en un recinto como el Pabellón M, tan bonito, es una maravilla. Si quieren ir al show, vayan. Ojo, si no quieren ir, pónganse a limpiar su casa, pónganse a ver dónde está su acta de nacimiento, no saben, busquen sus cosas. Sí, es más, ni vayan, la verdad. Ni vayan. Saluden a su tía mejor, pero si tienen cosas que hacer, ahí voy a estar 28 de septiembre, Auditorio de Pabellón M. Exacto. Ahí está, si quieren. Muchas gracias por el espacio, amigo. No, hombre, al contrario, gracias a ti. El aplauso fuerte para Daniel Sosa, por favor. Excelente comediante, excelente exponente del stand-up mexicano. Y pues la verdad que mi admiración para ti, mi estimado, y mi aprecio para ti, carnal. Tucán Guzmán, ¿dónde lo podemos ver también y encontrar, mi estimado? En todos lados estoy como Tucán Guzmán, en todos lados Tucán Guzmán. ¿Así lo escriben? Tucán Guzmán, y si no me entendieron, el gangoso con cuenta chistes. No, si no soy yo, es Alan Saldaña. No hay mucho pierde. No, pues yo tengo, ¿puedo anunciar una fecha? Por favor, hermano. Nos vemos el 6 de octubre en Ciudad de México, ahí vamos a andar, banda de Ciudad de México, 6 de octubre en Huoco. Para que se dejen caer, manda de Ciudad de México, 6 de octubre. Excelente. Más claro imposible. Más claro. Muchas gracias. Oigan, yo quería anunciar ya fuera de pauta, quería anunciar también una fecha muy importante para la raza que ama y que es seguidora del vallenato. Hay una fecha muy importante, damas y caballeros, próximamente ahí en la Arena Monterrey, si es que no me equivoco. Arena Monterrey, damas y caballeros, pueden ir este viernes 22 de septiembre a ver a Giancarlo Centeno. Te regala el osito dormilón. Participa y gana. La Roca, ¿no? Y conoce a Giancarlo Centeno. Los boletos en Innova y también en Super Boletos. Arena Monterrey, fiesta vallenata. Giancarlo Centeno. Centeno, y te podemos, más bien te puedes ganar dos boletos dobles. Nos vemos este 22 de septiembre, damas y caballeros. Hola, ¿dónde estabas? De magia de la televisión, ¿no? Aquí estaba yo. Aquí estamos. Aquí estoy. En la página de Zona de Madre vamos a poner las bases para que se inscriban y vayan a ver a esta fiesta vallenata y Giancarlo Centeno, que tiene para ti el osito dormilón. Amigo, estoy dolido, muriéndome por dentro, porque mi novia ayer me traicionó. Capaz. Amigo, te equivoco. Así, capaz. Oigan, ahí está la fiesta. La fiesta vallenata. Queremos despedir, damas y caballeros. ¿A quién? Con mucha energía. Ah. Este programa. Agradecerle a toda la producción, agradecerle a MKS Agencia, agradecerle a toda la raza que se encarga de hacer este programa. Carlos Leal, su Farafara Time, Daniel Sosa, Tucán Guzmán, a todos, absolutamente a todos, agradecerles su espacio, agradecerles su tiempo también. Y quiero dedicarle este programa, damas y caballeros, a un excelente amigo de su servidor, un maestro en la música, papá de un gran compañero también, como lo es Cosos Cañón. Desgraciadamente se nos adelantó en el camino, estuvo con nosotros hace algunos meses don Ricardo Cañón, querido por absolutamente todas las personas que tenían el gusto de conocerlo. Siempre con su carisma, siempre nos regalaba un consejo, un fuerte abrazo, un apretón de manos, y la verdad que siempre muchísima alegría con la que se le percibía a don Ricardo Cañón.
reitero, excelente músico, pero mucho mejor persona. De corazón, les mandamos nuestro más sentido pésame a la familia, a mi estimado Cosos, a Pocho, a su hermana, a toda la gente que tenía el gusto de conocer a este señorón. La verdad que en toda la extensión de la palabra. Queremos dedicarle este programa a él con todo el respeto que se merece para don Ricardo Cañón, en paz descanse. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para don Ricardo, porque ese aplauso se lo merece. Tantos aplausos arriba del escenario y ahora se lo mandamos de aquí hasta el cielo, damas y caballeros. Esto es Mike Salazar y su zona de desmadre. Dime, ¿quieres decir algo, hermano? Síganme. Por acá. No, muchas gracias. ¿No te despediste? ¿No te habías despedido? No sé, me despedí. Sí, gracias. Dijo sus redes sociales. Sí, me despedí. Sí, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Bueno, no, muchas gracias. Despídete dos veces. Digo, para el que no te entendió, ¿no? Tocamos más de todos lados. Damas y caballeros, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo lunes. Daniel Sosa, Tucán. Gracias. Carlos Leal y su Farafara Time. Gracias, cuídense. Sobre todo este dolor, este llanto es por un amigo que se fue, que se nos ha adelantado en el camino y que Dios ha decidido tenerlo con él. Allá cantará como lo hizo ayer. Este llanto es por un amigo que se fue. Compass Blue, contigo kilómetro a kilómetro.